profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el Elías viene primero.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Vuelvo al hogar.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial en agradecimiento de que nos ha dado un día más de vida y podemos glorificar su santo nombre. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este nuevo día, por esta nueva tarde, por habernos permitido, Señor, venir a existencia en este mundo, Padre, a conocer tu programa, Señor. Más gratitud te damos porque tú nos has llamado, Señor. No es que nosotros hemos buscado, sino tú nos has traído en escena, Señor, porque si nosotros buscáramos, fuimos como antes, visitando todas las denominaciones, pero había algo en nuestro corazón, Señor. Había un abismo que clamaba otro abismo, Señor. Entonces por eso te damos gracias, Señor, porque tú nos trajiste, nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor, y nos mostraste, Señor, tu camino, la verdad y la vida. Oh Padre amado, entonces en esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de que un profeta tenía que venir en la escena, como decía Malaquías 4:5, tú ya anunciaste, decía, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, oh Padre. Entonces, vuestro profeta físicamente se fue, pero nos ha dejado el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. Pero una cosa muy grande es que, como dice en Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muchas gracias por ese conocimiento. También, Señor, en este último tiempo, tú enviaste la unción del águila, oh Padre. En estos 2000 años tú mostraste cómo iban a venir a funcionar las cuatro unciones, Señor. Ahí estaba el león, estaba el buey, estaba cara de hombre y el último era el águila, oh Padre. Nosotros al vivir, al existir en este último tiempo, tú nos encontraste con esa unción del águila, oh Padre amado, entonces por eso es que queremos darte muchas gracias en esta tarde y queremos continuar con el compañerismo a través de tu palabra, oh Padre, te lo pedimos que unjas a cada corazón, a cada alma que va a lecturar, Señor, para poder entender y entrar así rápidamente en la escena de tu palabra, oh Padre. Tú dijiste cómo fue en los días de Noé, así será el tiempo del fin. Entonces Noé tuvo que construir tres pisos en el arca, oh Padre, y Noé se fue al tercer piso. Entonces igual nosotros, tu palabra, enviándonos en justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, Padre. Muchas gracias. Entonces iniciamos este compañerismo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a continuar un nuevo mensaje que iniciamos el día de ayer. Se titula Como el águila excita su nidada, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 15 de agosto del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 9, conforme habíamos quedado el día de ayer. Párrafo 9 dice: y luego, recuerden, ellos no recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero estuvieron 10 días allá arriba dándole gracias al Señor y alabándole por la promesa del Espíritu Santo. Y de repente vino como un viento recio. Así que créanlo con todo su corazón, solo recuerden eso. El pequeño niño en la silla de ruedas, la pequeña mujer de color. Es un joven bien parecido sentado allí mirándome con una almohada. El pequeño niño blanco sentado allí. Este hombre joven acostado allí en la camilla. A ustedes que están allá muriendo de problemas de corazón. Pudieran no vivir toda la noche si Dios no les ayuda. Tuberculosis, comidas de cáncer, lo que sea que tenga. Si el doctor se ha dado por vencido, no se desanimen. Dios todavía está en su trono. Ustedes pueden creer eso y aceptar que nunca lo he visto fallar.
Tengo 50 años, he estado en el ministerio por 30 años y he orado por millones de personas. Nunca lo he visto fallar. Cuando un corazón verdadero viene a Dios y lo cree con todo lo que hay en ellos, teniendo fe que Él lo hará, Él lo hará. Párrafo 10. Gracias por su amabilidad, por las ofrendas y por todo lo que han hecho. Y Él, no sé qué más decir, que Dios les bendiga. Y para mí esa es la mayor palabra que existe. Si Dios me bendice, todo lo demás estará bien mientras que Dios me bendiga. Ahora tenemos que partir para Jeffersonville en unos momentos más. Mañana los servicios serán en el tabernáculo. No creo que pueda estar allá. Y para ustedes, tenemos muchos aquí de Jeffersonville y no creo que pueda estar allá. Pero el siguiente domingo, si el Señor lo permite, estaré allá. Párrafo 11. Y ahora ustedes, y tan pronto como pueda, estaré saliendo para ultramar, a Sydney, Australia y Nueva Zelanda, Siam, para África. Quiero encontrarme allá con mi buen amigo, el hermano Toms, que les habló esta tarde. Gracias por su bondad hacia él y por apoyarlo. Yo amo al pequeño Tommy aquí, y él es mi hermano, y él... de encontrarme con él en la primavera que viene en Sudáfrica. Me pregunto si pudieran hacerme un favor. Si pudieran orar por mí, esa es la cosa más grande que yo sé que pueden hacer, orar por mí. Y cuando esté en África y en otros lugares y cuando un ministerio como este, los brujos, no se detienen para desafiarlo, esos hombres santos en la India y demás, pero nunca he visto una ocasión donde Dios no haya vencido al enemigo. Siempre estoy dependiendo de sus oraciones mientras salgo. Así que oren por mí, yo estaré orando por ustedes. Y si nunca los vuelvo a ver de este lado del río, espero verlos. Pero si no, quiero una cita con ustedes tan pronto crucemos unos 1000 años con cada uno de ustedes. Nos sentaremos bajo el árbol siempre verde y allá hablaremos de Chautauqua aquí en Ohio. Dios te bendiga hasta ese entonces. Párrafo 12. Ahora, hermano Sullivan, quiero que haga algo en mis reuniones. Y esta noche lo puse a leer una escritura o un capítulo, gran parte de él, y quiero hablar en esta noche, solo por poco tiempo, sobre el tema de que se encuentra en Deuteronomio 32:11. Quiero tomar la primera parte del versículo 11 que el hermano Sullivan acaba de leer. Como el águila excita su nidada. Ahora, inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. ¿A cuántos les gustaría ser recordados en oración esta noche? Solo levanten sus manos y digan, Dios, recuérdame. Él conoce su corazón. Gracias. Párrafo 13. Bondadoso Señor, humildemente venimos ahora en el nombre del Señor Jesús, sabiendo que no tenemos ningún nombre o justicia que pudiéramos ofrecerte. Pero venimos humildemente creyendo que tú nos escucharás, porque Él nos ha dicho, pedid al Padre cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Entonces, Señor, nuestros motivos y objetivos también están conectados con esto. Y escudriña nuestros corazones y ve si hubiera algo malo, prejuicioso o cualquier cosa. Únicamente para la gloria de Dios te pedimos que derrames de tu Espíritu sobre nosotros, Señor, en esta noche, en la medida más profunda que alguna vez te hayas derramado. Hay enfermos y afligidos aquí también que están sentados bajo una gran expectación. Tal vez su primera noche aquí y nunca han visto gente enferma sanar conforme a su fe en creer. Tal vez nunca han visto la promesa del Señor Jesús manifestarse. Pero, oh Dios, concédelo esta noche que sus corazones se emocionen más allá de toda medida que el Espíritu Santo los tome y les dé fe divina y que puedan anclar en ellos una fe que no aceptará un no como respuesta, pero que sean liberados de sus enfermedades y aflicciones cada uno de ellos. Señor, no olvidaremos orar por estos finos ministros del Evangelio, el hermano Sullivan y todos los otros que se han parado fielmente en esta reunión.
Oramos que tú aumentes su ministerio, Señor, que puedan ir mañana a sus púlpitos con una unción fresca, que prediquen el Evangelio como nunca antes lo han hecho, que el corazón de cada miembro sea recargado como el poder de la fe, que grandes señales y maravillas acompañen sus ministerios, mostrando la proximidad de la venida del Señor Jesús. No olvidaremos de aquellos que se encuentran convalecientes en una cama en sus hogares y en hospitales, que no pudieron llegar a la reunión. Señor Dios de misericordia, tú aún tienes ángeles a tu disposición y tú puedes enviarlos al lado de sus camas. Y oramos, Dios, que tú lo hagas y que sanes al enfermo y al afligido. Salva a todos los que están perdidos, Señor. Llena a aquellos con el Espíritu que no han sido llenos. Y oramos por cada denominación y cada iglesia en el país. Permite que llegue un tiempo cuando nuestros corazones se fundan en uno solo para la venida del Señor Jesús. Quédate cerca de nosotros ahora. Bendice tu palabra que fue leída y que las escrituras se cumplan esta noche que dicen, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello que la envié. Concédelo, Señor, pues lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 16. Ahora, en unos cuantos minutos más, tan pronto les hablemos un poco sobre la palabra, desearía que todo pecador en esta noche se prepare y que tenga fe para aceptar a Jesús como su Salvador. Ahora, la otra noche me preguntaron uno de los muchachos. Hablé sobre el tema en una ocasión y allá en Kentucky, y creo que una vez en mi tabernáculo, como el águila excita su nidada y revoltea sobre sus pollos. Todos sabemos que pertenece a Jacob, tal como el hermano lo acaba de leer de las Santas Escrituras. Y cuando leí en esta ocasión, comencé a pensar, ¿por qué Dios compara a sus hijos con águilas? Pero él tenía una razón para hacerlo. Y ustedes saben, él mismo se compara a sí mismo también como águila. Él es Jehová Águila. Párrafo 17. Y empecé a estudiar sobre el águila, siendo que mi primera Biblia fue la naturaleza. Cuando era un niño pequeño, mis padres no eran cristianos y la única Biblia que tenía era observando la naturaleza, cómo era que los animales y cómo esa vida, cómo una flor caía a la tierra y se levantaba de nuevo en la primavera, cómo la savia en el árbol bajaba las raíces en septiembre antes que la nieve, o tenía que haber alguna gran inteligencia que hiciera bajar esa savia hasta la tierra. Si no lo hiciera así, se congelaría en el árbol y moriría. ¿Qué es lo que gobierna el árbol? ¿Qué la hace mantener la savia en las raíces en donde está cálido y luego la vuelve a subir a la primavera y produce fruto y cosas otra vez? Sin lugar a dudas, tiene que haber algo allí. Y no es algo solo de la naturaleza, porque es una inteligencia. Párrafo 18, por último. ¿Y cómo es que los árboles son diferentes uno del otro? He observado la vida de las aves, la vida animal, y he visto cómo logran vivir y cómo es que Dios tiene cuidado de ellos. Y luego me puse a estudiar el águila y aprendí que hay 40 tipos diferentes de águilas. Muchas de ellas, la palabra águila significa uno que se alimenta por el pico. Y aprendí que hay 40 tipos de águilas. Y el águila no es un buitre. Él mata para su carne, por su carne. Él come su propia presa. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. Como el águila excita su nidada. Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 15 de agosto del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 19 al 28. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje. Como el águila excita su nidada. Predicado el 15 de agosto del año 1900. Sé que un águila es un ave que se remonta a las alturas. No hay ave en la tierra que pueda seguir a un águila. Ella sube tan alto. Si el halcón tratara de seguirla,
él simplemente se desintegraría en el aire y su vista no puede compararse en nada con la del águila. Y ahora el águila puede ver. Tratando de alcanzarla. Y para poder subir tan alto, tiene que ser un ave hecha de una manera especial. Su nacimiento y todo sobre ella tiene que ser algo especial para soportar esa altura. Y de esa forma es con la iglesia. El hombre que es nacido de nuevo del Espíritu de Dios es una persona formada y nacida de una manera especial. Necesita un nacimiento especial para soportarlo, para soportar las esferas y la gloria y el poder adentro de los cuales Dios guía a sus hijos. Párrafo 20. Y luego su vista es muy aguda. Si sube tan alto y no puede ver cuando esté allá arriba, su altura no le serviría para nada, pero ella puede ver más lejos que ninguna otra ave. Por lo tanto, Dios compara a sus profetas con águilas, porque entre más alto uno pueda ir, más lejos podrá ver. Y el profeta se eleva a esferas para ir tan alto, hasta que puede ver cosas por venir, y luego regresa y les advierte a las personas. Y de nuevo, el águila también está equipada con dos alas grandes y poderosas, y las plumas. Usted no podría jalárselas con pinzas, o tienen que estar tan apretadas, o de lo contrario, al subir a esa altura y en esas tormentas, se le saldrían y se caería. Así que tiene dos alas, y voy a comparar esas dos alas con el Nuevo y Viejo Testamento que Jehová Águila extendió ante nosotros. Párrafo 21. Y también está, esta águila renueva su juventud. Ahora, cuando el águila envejece, algo le sucede. Y luego regresa de nuevo como un águila joven. Oh, en las montañas las he observado y me he maravillado de ellas, de cómo ella renueva su juventud cada cierto tiempo. Y yo diría que eso sería el avivamiento. Me acuerdo del primer avivamiento que asistí. Era un joven predicador bautista y estaba en Michahuaca, Indiana, y estaban teniendo una conferencia y creo que la denominación se llamaba PADW y PAOJC. Pudiera ser que algunos de ustedes pentecostales se pudieran acordar de ellos. Párrafo 22. Iba pasando por esa calle y pensé en ir a escuchar el avivamiento. Y cuando fui, él dijo, todos los predicadores pasen a la plataforma. Éramos como 300. Éramos como 300 de nosotros allá arriba. Y había estado escuchando ese día unos finos predicadores jóvenes predicando sobre la venida del Señor Jesús y todo al respecto sobre lo que Él hizo en la tierra. Y eran eruditos y caballeros y hombres llenos del Espíritu. Por supuesto, sus modales de iglesia no eran muy buenos. Ellos gritaban, aclamaban y se comportaban de esa manera. No entendía eso. Pero entonces esa noche, cuando Él nos tenía todos en la plataforma, dijo: hemos escogido para esta noche al reverendo tal y tal, un hombre anciano de color. Y luego el pobre compañero anciano lisiado subió a la plataforma. No sé si estaba lisiado, pero traía puesto un saco largo de predicador con el cuello de terciopelo de moda antigua. Y creo que solíamos llamarlo saco de cola de pichón, saco de garra de martillo, muy largo. Y él estaba, solo tenía un poco de cabello blanco alrededor de su cuello. Y el pobre compañero anciano salió caminando algo parecido a esto hacia la plataforma. Y tomó su texto de, creo que en Jot 7, dice algo como esto. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba
y se regocijaban todos los hijos de Dios? Párrafo 23. Y me encontraba allí, de 23 años de edad, el predicador más joven en la plataforma. Y pensé, ¿por qué harían eso de poner a un hombre anciano así, allá arriba, frente a alrededor de 1.500 personas, cuando tienen a todos estos eruditos finos y jóvenes? Pero él le dio un cambio a lo que los otros muchachos habían estado predicando. Él predicó sobre lo que estaba sucediendo en el cielo. Mientras ese día ellos habían predicado sobre lo que sucedía en la tierra. Habían transcurrido 10 minutos desde su predicación y comenzó a traerlo a él por todos los cielos, hasta su segunda venida y por el arco iris del horizonte. Y ya para ese tiempo algo impactó en el anciano caballero y brincó en el aire, golpeó sus tobillos uno con el otro y gritó, ¡Yupi! Dijo, ¡Gloria a Dios! Y tenía tanto espacio como el que yo tengo aquí. Se bajó de la plataforma como un hombre joven y dijo, no tienen el suficiente espacio aquí para que yo predique. Y dije, si eso hace a un hombre viejo actuar así, ¿qué haría eso en mí? Yo quiero lo que él tiene. Renueva su juventud. El águila renueva su juventud cada cierto tiempo y es un ave muy especial por donde se le mire. Dios la hizo tal y le tengo un gran respeto. Párrafo 24. Y hace como 5 años estaba en una de sus ciudades de feria aquí en Cincinnati. Traje a mis niñas pequeñas al zoológico y mi esposa había llevado a mi hija más grande, Rebeca, y la había llevado por un lado a ver a un tipo de mono pequeño. Estaba en la de un cuarto. No me gustó el olor de ese lugar, así que le dije, Sara, y yo iremos debajo de la colina. Y escuché algo rebotando y golpeando. Y caminé hacia allá con mi pequeña Sara, de 3 o 4 años de edad. Y la tomé de la mano. Ella dijo, oh papi, qué ave tan grande. Y un águila es la más grande de la familia de aves. Algunas veces la mamá águila, que es más grande que el papá, se extiende 14 pies de punta a punta, 4.26 metros. 4 metros 26 centímetros. Párrafo 25. Y alguien había capturado esta gran águila y la había puesto en una jaula. Y la pobre, nunca me sentí tan mal. Si hubiera podido comprarla, la hubiera comprado. Y no tenía plumas en su cara ni en su cabeza. Las puntas de sus alas estaban todas maltratadas y estaba sangrando. Y esa gran compañera estaba tirada en el piso y se levantó, caminó al otro lado de la jaula y corrió y levantó esas grandes alas y se aventó contra las barras solo para terminar golpeándose la cabeza y las alas. Se cayó de nuevo al piso. Le dio vuelta la cabeza y lo intentó de nuevo. Allí venía otra vez. Y voló hacia arriba y se golpeó la cabeza y las alas revoloteando hasta que la sangre comenzaba a salir. Se cayó de nuevo al piso y allí se quedó. Y miré sus ojos agotados mientras volteaba sus ojos y miraba alrededor hacia los cielos. Pensé, qué lamentable. Ella es un ave celestial. Fue formada y hecha, nacida y creada para volar en los cielos. Pero está enjaulada. Un trampero inteligente la ha enjaulado y atrapado. Pensé, ese es el cuadro más lamentable que alguna vez he visto. Yo pudiera tomar unas semanas de salario y comprar a esa pobre compañera y dejarla ir, porque no fue hecha para una jaula. Fue hecha para estar libre en el aire. Pensé que eso era horrible. Párrafo 26. Luego mi pensamiento cambió cuando me paro y miro a los hijos y las hijas de Dios que nacieron para ser hijos e hijas de Dios, caminando por todas partes, vestidos inmoralmente, fumando cigarrillos, tomando. Es más lamentable ver a los hijos de Dios
que nacieron para ser un hijo o una hija de Dios, esclavizados por el mundo, que ver un águila enjaulada. El mundo ha esclavizado a las personas. Las barreras denominacional les están impidiendo ser la cosa por la cual Dios los puso aquí en la tierra, hijos e hijas de Dios. Y es un cuadro muy lamentable el ver seres humanos incapaces, aparentemente atados por el pecado y simplemente golpeándose los sesos, revoloteando de cantina en cantina, de lugar a lugar, de un entretenimiento a otro, tratando de encontrar satisfacción, cuando solamente Dios tiene la satisfacción que puede satisfacerlos. Dios hizo al hombre con una sed de él. La razón por la cual el hombre tiene algo dentro de él con sed es porque Dios puso esa sed en usted, pero usted no puede satisfacerla con las cosas del mundo. Usted nunca estará satisfecho hasta que Dios tome ese lugar. Amén. Párrafo 27. Dios compara a sus águilas o a sus herederos con águilas. Tomemos lo que hace el águila. Otra cosa que el águila hace, y cuando construye su nido, lo construye muy arriba. Las he observado cuando llegan al punto más alto que pueden llegar para construir su nido. Eso se compara a la iglesia del Dios viviente. Toma su postura en las más altas ambiciones y en los pensamientos más altos y las cosas más santas, alejados de las cosas terrenales. Allí es en donde la iglesia se para, en el pináculo más alto que pueda pararse. Eso es en el Calvario, en la cruz del Señor Jesús. Párrafo 28. El águila pone su nido allá arriba. ¿Qué tan diferente de su hermano denominacional, la gallina? La gallina construye su nido en cualquier parte. Sin embargo, no pueden decir que no es un ave. Sí lo es, pero no sabe nada sobre lo celestial. Nunca ha estado allá arriba. No sabe nada al respecto. Hay hombres y mujeres que profesan ser cristianos, que caminan rascando el gallinero de algún lugar indiferente, frío y formal. Y ellos no saben lo que significa ser levantados al Espíritu de Dios por el bautismo del Espíritu Santo. Lo mataría. No está construido para eso. No puede soportarlo. Tiene que nacer de nuevo del Espíritu Santo, que cambia toda su estructura y lo hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Ustedes son cambiados de la criatura que son cuando son nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Como el águila excita su unidad de servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 15 de agosto del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 29 al 38. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, el águila excita su nidada. Párrafo 29. Otra cosa, la gallina no se preocupa de sus huevos. Construye su nido en el suelo y la rata, los ratones, las comadrejas, las víboras pueden tomarlo. Eso es lo que hace la predicación relajada, dejando a la gente ir al rock and roll y usar las mujeres usando esta ropa inmoral. Los diáconos fumando cigarrillos los lleva a las ratas y ratones del infierno, que saca sus almas y las condena. Un predicador o una denominación o una iglesia que trate de construir una congregación en algo más que la roca sólida de la palabra de Dios está equivocada. Y sus miembros perecerán, y usted perecerá junto con ella. Párrafo 30. Pero el águila verá distinto a eso. Ella va tan alto que si una rata tratara de subir, se rompería el cuello. Amo eso. Dios lleva a sus hijos tan alto por encima de las cosas del mundo, que las ratas no pueden subir allá. Es un ave diferente, y está hecha diferente. Ella protege a sus pequeñitos. Y un pastor verdadero del Dios viviente nunca se quedará quieto en el púlpito, sino que predicará la verdad inadulterada de Dios.
Si tiene que correr a todas las gallinas, él se parará en la palabra inadulterada, no en la roca de Gibraltar, sino en la roca de las edades. Entonces es fe. La fe no puede descansar en las arenas movedizas de la teología del hombre, pero la fe toma su postura eterna en la inmutable e inconmovible roca de las edades y puede pararse allí mientras las olas están golpeando el fondo de ella y la tumba está abierta y ve a través del mar hacia el que dice, yo soy la resurrección y la vida. Dice Dios, párese allí. Noten, la gallina es diferente. Sus hábitos son diferentes. Su dieta es diferente. 31. Y luego esta águila, antes de construir su nido, primeramente encuentra un lugar donde construirlo. Y luego que empieza a construirlo, acarrea unas ramas grandes y pesadas, porque algunas veces va a la hendidura de la roca. El águila, por lo regular, busca una hendidura. Y la iglesia verdadera del Dios vivo entrará a la hendidura del costado de Jesús, la roca de las edades. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ninguna rata del mundo la tocará, incompetentes o demás del mundo que llegan y se van. Dios santifica a su pueblo y los llena con el Espíritu Santo y los coloca. Ustedes son diferentes. 32. Y luego el águila, cuando consigue todas estas ramas grandes y las junta alrededor, son arquitectos, debieran ver a una construir su nido, cómo es que toma la punta de ellas y las empuja para dentro de las pequeñas grietas. Y luego cuando termina eso, sale y toma unos largos arbustos espinosos con grandes espinas y las acomoda por todo el nido para que esas espinas no se muevan. Pero por supuesto, entonces está lleno de abrojos y luego sale y toma piel de conejo. Del que ha comido, el conejo, toma piel de cordero de donde ha estado comiendo corderos y lo sube allá y con su pico lo empuja hacia abajo y lo hace muy cómodo. Esa es la manera como Dios lo hace con su pueblo. Usted se acuerda de la primera vez que vino al Dios vivo. Me acuerdo de la noche cuando recibí a Cristo como mi salvador personal. Era tan blandito, yo pensé que estaba caminando en el aire. Fui convertido en un viejo cobertizo para guardar carbón. Y cuando entré, no sabía nada sobre gritar y alabar al Señor. Así que me sentía tan bien que yo ni siquiera toqué los tablones desde el cobertizo a la casa. Agarré un himnario y lo empecé a ver. Y luego, y mi Biblia, y comencé a leer. Y mi madre me dijo, ¿De qué estás tan nervioso? Le dije, de nada, 33. Y me fui a la parte trasera de la casa. Hay una vía de ferrocarril a un lado del canal. Y me fui a las vías del ferrocarril y pensé que era tiempo de que me fuera al cielo. Y brinqué tan alto como pude brincar y grité tan recio como podía gritar. Me sentía tan bien. Y déjenme decirles, cuando son nacidos en la casa del Dios viviente, hay algo confortable en ellos. Dios lo hace así, y lo hace cómodo para sus pequeños aguiluchos cuando nacen. Estoy muy contento de ser uno de ellos. Y luego, después que nacen los pequeños, tienen una buena cama acogedora donde acostarse, y todo tan agradable y yendo bien. Y de repente, esta madre águila se da cuenta de algo. Después que mira unas plumas saliendo en sus águilas o aguiluchos, se da cuenta que está determinada que ellos no estarán ligados a la tierra. Ustedes saben, Dios también se da cuenta. Él no quiere en ninguna manera que lo sean ligados abajo a las cosas del mundo. Ella se da cuenta que no va a dejar que sus pequeños aguiluchos sean como las gallinas. Estoy contento que Dios hace la misma cosa. Él no los quiere como gallinas, carroñeros. Él los quiere como un águila. 34. Así que entonces ella los mira muy bien hasta que piensa que ellos tienen suficientes plumas. Entonces ella entra al nido y con un gran pico empieza a quitar toda la piel de conejo y piel de cordero fuera de allí y la saca.
Y luego, cada vez que esos pequeños aguiluchos empiezan a sentarse o a pararse, los pica y espina. ¿Qué es lo que pasa? Ella no quiere que se acostumbren al nido. Esa es la manera que Dios lo hace con su iglesia. Él arroja pruebas y tribulaciones en ustedes. Todo hijo que viene a Dios debe ser probado y castigado por Dios. Él no quiere que se acostumbren a este mundo. Tal vez Él lo arroje a una cama de enfermedad. Tal vez Él permita que tenga un problema de corazón, una espina. 35. A todas partes que se voltea hay una espina. El pequeñuelo no puede soportarlo. Y algunas veces se duelen todos, porque cada vez que empiezan a agacharse, una espina los punza. O cada vez que experimentan el nacimiento de un águila. Ustedes mismos, siendo un aguilucho de Jehová, ustedes saben de lo que estoy hablando, pruebas y tentaciones. El Dios Todopoderoso tomó a su propio hijo y lo llevó al desierto y le soltó al diablo, seguro. Y cada hijo que viene a Dios es probado y castigado por Dios. Pruebas y tribulaciones quedan en la quiebra. Todo sale mal. Pierden su negocio, pierden sus amigos, los abandonan. Una espina por aquí, una espina por allá. Solo recuerden, Dios los está probando. Dios va a hacer algo por ustedes. Me acuerdo de mi anciano padre que me dijo, empaca tu ropa y vete de aquí con ese tipo de religión. Y lo hice. Pero, oh, nunca me he arrepentido. Párrafo 36. Y luego recuerdo también esas pequeñas aves después de estar atoradas. Y luego la madre los ve, están todos heridos, están todos ensartados en sus pies. Tal vez como algunas de ustedes aquí en esta noche, enfermos y afligidos, todos pinchados. Pobrecitos amiguitos, piando y corriendo uno con el otro. Ella viene al nido y empieza a gritarles, los empieza a juntar a todos en un solo lugar, en común acuerdo, vean. Ella quiere que conozcan su lenguaje. Dios hace la misma cosa. Él quiere que conozca su lenguaje. Así que ella los llevará a tomar un vuelo a solas, el primero. Por lo tanto, la vieja madre águila se sube allí, se para en el nido y les grita. Ellos le contestan gritando hasta que pueden hablar su lenguaje. Me gusta eso. Y mientras ella los tiene allá a todos juntos, extiende sus grandes y poderosas alas. Ellos voltean hacia arriba y dicen, mamá, no sabía que fueras tan poderosa. Párrafo 37. ¿Alguna vez se ha metido en problemas en donde el doctor dice que no vivirá más por más tiempo? ¿O usted piensa que está acabado? Y han visto el Viejo y el Nuevo Testamento extenderse frente a usted. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! No sabían qué tan grande era Él hasta que voltearon sus pequeños ojos enfermos y miraron hacia arriba a Él. Jehová Águila parado allí. Yo soy el mismo ayer y hoy por los siglos. Jehová Águila, ¡cuán grande es Él! Después empezaron a mirar y mientras miraban a esa gran madre, ¿alguna vez han mirado arriba a las estrellas y preguntado cómo cada una de ellas mantiene su posición? ¿Alguna vez han pensado quién controla este mundo? ¿Cómo se mantiene en su órbita? ¿Cómo es que la ciencia puede predecir al minuto 20 años antes? ¿Cómo es que la luna y el sol pasarán en el eclipse? ¿Cuán grande es Él? ¿Cuán grande es Él? ¿Alguna vez han notado cuánto, pues, Él puede tomar el sol y sacar más agua en 5 minutos y con menos ruido de lo que nosotros podemos bombear un galón en una cubeta con una bomba? Él es Dios. Él es grande. Y nosotros miramos hacia Él para ver qué tan grande es Él. 38 por último. Eso es lo que Él está tratando de hacer cuando extiende sus plumas del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento frente a ustedes. Mirad a mí, cuán grande soy. Esa vieja madre águila presiona de arriba abajo. Las he observado muchas veces a través de mis binoculares. Allí se para con esas grandes alas de 14 pies a lo largo, 4 metros con 26 centímetros.
Las pequeñas águilas se dicen una a la otra: nuestra mami es una gran ave. Como una iglesia, como un hombre que tiene a Dios, que acepta a Cristo como su salvador personal y comienza a ver hacia arriba y ver cuán grande es Dios, como Él, cuán grande es Él. Y luego esta vieja águila decide que esos pequeñitos tienen suficientes plumas para volar, pero pudiera haber algunas plumas sueltas en ellos. Y si ellos tienen algunas plumas sueltas y ella los lleva a volar, ellos se romperían el cuello. Así que ella los junta a todos en común acuerdo en un solo lugar, todos hablando su lenguaje. Y luego ella se para allí con esas grandes alas y empieza a abanicarlos, revoloteando sobre sus pequeños. ¿Qué está haciendo? Les está enseñando. Ellos han nacido en la hendidura, pero hay un viento recio que viene desde las alas de mamá. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Como el Águila Excita Su Nidad, de Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 15 de agosto del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga, en los párrafos 39 al 48. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje, Como el Águila Excita Su Nidad, del 5908-15, párrafo 39. Del Nuevo y Viejo Testamento, el mismo Dios que siempre ha sido Dios, Él es Dios de Abraham, Él es Dios de Moisés, Él es Dios de Jacob, Él es Dios de los apóstoles, Él es Dios en el tejado, Él es Dios en el sótano, Él es Dios por siempre jamás, y Él es para allí. En ese viento recio, el mismo Dios que guió a los jóvenes hebreos fuera del horno ardiendo, guió a Moisés por el desierto. El mismo Dios está trayendo un poder por medio de esas alas que sacudirán fuera cada pluma suelta que está en usted. El problema de la iglesia hoy en día, que no puede tomar el vuelo, es que tienen muchas plumas sueltas, muchas cosas del mundo. Pues si sacaran todas esas plumas sueltas, se quedarían sin plumas. Párrafo 40. La vieja madre águila se queda allí y ella los ventila. Ahora están hablando su lenguaje, contestándole con el mismo grito. Y ella los está abanicando con el Nuevo y el Viejo Testamento, trayéndolos y mostrándoles que Él es el mismo Dios, el mismo poder, mismo Jehová, el guarda. Él trata a cada uno de sus aguiluchos de la misma manera. Una madre águila no cambia su curso. Ella les da a sus aguiluchos el mismo entrenamiento. Ahora ella dice: niñitos, ustedes nunca han tenido un vuelo como este, pero ahora no tengo temor de llevarlos, porque son águilas. Así que dice: brinquen en mis alas. Después que ella despliega, extiende sus grandes y poderosas alas, cada una de las águilas brinca en sus alas y pone un pie aquí y otro pie allá, y con su pequeño pico se aferran. De esa manera es como usted viene a Cristo, aferrándose a la cruz con toda su alma, cuerpo y espíritu. Usted va a tomar un vuelo. De esa manera es como se aferra a la promesa de Dios. Si Dios fue un sanador en el Viejo Testamento, Él es un sanador en el Nuevo Testamento. Él es un sanador hoy. Aférrese con su alma, cuerpo y espíritu, porque va a tomar un viaje. Espero que podamos tomarlo esta noche. Párrafo 41. Aférrese. No podrá entonces sacarse esas plumas. Vea, ella tiene una razón para eso. Cada pequeña águila está entonces feliz. Él sabe que es un águila. Ha nacido águila. Y él ve que es igual a ella. Así que él baja su pequeño pico y se agarra muy bien
Muy bien, mami, vamos, vámonos. Esa vieja águila madre camina hasta la orilla del nido, toma esas grandes alas y las extiende. Ella planea fuera de ese nido con sus pequeñas águilas saliendo de sus alas. Y ella sube y sube y sube y sube hasta que ella es disparada casi fuera de la vista, tan lejos arriba hasta que uno casi ni puede ver el suelo. Las he visto a través de los binoculares hasta que se miran como unos pequeños puntos. ¿Y sabe lo que ella hace cuando sube allá arriba con sus pequeños bebés? Ella se sacude cada uno de ellos. Son águilas, pueden soportarlo. Si fueran gallinas, estarían acabadas. Si son águilas, fueron hechas para eso. Cuando usted es soltado después de que se ha orado por usted y la oración de fe ha sido dicha, usted ha aceptado a Cristo como su sanador. A mí no me importa quién le ha dicho algo diferente. Si usted es un águila, se tomará de las promesas de Dios. Amén. No me importa lo que suceda. Ningún sacudimiento o algo más podrá alguna vez sacudirlo hasta soltarse. Quizás haya 50 doctores parados al lado diciéndole que se está muriendo. Usted no le creerá. Usted es un águila. Conoce la promesa. Párrafo 42. Y tan pronto ella se lo sacude, dice, muy bien, y mis hijos, ahora todo depende de ustedes. Ahora, nunca han volado antes, no tienen una experiencia de seminario, no la necesitan. Solo batan sus pequeñas alas y disfruten de un buen tiempo. Esa es la manera que me gusta. Oh, vaya. Batan sus pequeñas alas, tengan un buen tiempo. Ellas no están asustadas, son águilas. No tienen temor del fanatismo porque la vieja madre se hace a un lado y planea alrededor de ellos. Observándolos simplemente, ellos tienen un buen tiempo porque están descansando en la siempre presencia de mamá y en la habilidad que tiene. Si alguno de ellos queda patas arriba y sale y se sale de línea, ella lo subirá a sus grandes alas y lo traería nuevamente a la gracia. Amén. Eso es correcto. No se preocupen. No se preocupen del fanatismo. Es algo que está en su corazón, respirando en usted. Dios siempre presente. Nunca te dejaré ni te desampararé. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él los traerá de nuevo al poder y la gracia de Dios. Hay aquí dos grandes alas llenas de ello. Párrafo 43. Ella despega y los observa. Y si alguno de ellos queda a patas arriba, solamente un poquito fuera de línea, ella solo baja encima de ellos con sus grandes alas o patas y lo sube de nuevo y lo coloca en su lugar. Ahora ella va tan alto y vuela tan recio, ellos no pueden. Pues ella puede volar 100 veces más rápido de lo que puede caer. Ella posiciona esas dos grandes alas y baja directamente por encima y lo levanta, lo pone muy alto y allí viene de nuevo con el resto de ellos. Nunca deberíamos condenar a un hermano cuando está patas arriba. Solo recuerden, mamá lo va a levantar, eso es todo. Si él es un águila, tiene que regresar. Tráiganlo de nuevo y colóquelo con el grupo. Solo sigan moviéndose en sus alas, los pequeños allí aleteando. Ustedes saben, ellos están teniendo un avivamiento pentecostal muy arriba en lo azul del cielo, donde no hay ratas, no hay ratones, no hay lagartijas, no hay ranas, nada que los pueda dañar. Oh, me gusta levantarme más allá de las sombras. Coloca mis pies en terrenos más altos, elévame más alto de las sombras en donde la verdad, las palabras de Dios se encuentran, en el reino lleno de gloria. Oh, allí es donde quiero que Dios me lleve. Llévame lejos de todo este granido terrenal y de todo lo que sucede aquí abajo.
Permítame subir en donde podamos estar arriba de las sombras, arriba en lo azul celestial, y saber que su ojo nos observa. Párrafo 44, miren, la gallina no sabe nada de eso. Ella simplemente no sabe qué hacer. Puedo ver aquellas pequeñas águilas arriba aleteando por todo alrededor y un montón de gallinas aquí abajo, rasguñando por toda la pila de desperdicio. Voltea para arriba y dice, el hermano Brannan ilustra, tal fanatismo, ¿ven? ¿Pueden imaginarse en eso? Pues ella no sabe lo que están haciendo. Ella no puede subir allá. Ella no puede despegar sus pies del suelo. De esa manera es con la gente algunas veces. Están tan ligadas a la tierra al punto que se paran en la palabra de un hombre en lugar de la palabra de Dios. Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Las águilas lo creen. Yo no sé de las gallinas, pero las águilas creen cada palabra de Dios. Perdón. Pero las águilas creen cada palabra que Dios dice que es verdad. Ellas se mantienen allí, amén. Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos. Si el Señor dijo eso, ellas dicen amén. A ello, si Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ellas dicen amén a ello. Ellas lo creen. Dios lo revisa por medio de eso. Párrafo 45. Escuché una historia una vez que había un granjero que iba a poner una gallina de cría. Espacio blanco en la cinta. Ahora, me imagino que todos ustedes saben lo que se necesita para listar los huevos. Y le faltaba uno para completar la serie. Y colocó un huevo de águila debajo de la gallina. Ese es más o menos el promedio uno entre la serie. Pero de todas maneras, cuando este pequeño aguilito salió del cascarón, era un raro en un territorio extraño. De esa manera es cuando de vez en cuando en algunos de estos lugares sale un águila del cascarón. Él no sabía qué hacer. Él no podía entender su lenguaje. La gallina salía allá y rasguñaba el corral y gritaba clu, clu. Clo, 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 clo. Las vías de los milagros han pasado. No hay tal cosa como sanidad divina. Toda esa cosa del Espíritu Santo es fanatismo. Él no podía entender eso. Estaba como solo. Y él miró alrededor y pensó, ¿es aquí donde pertenezco? Ahora, no volteó para aquel lado, porque eso fue solo una vez. Pero estamos aquí abajo ahora. ¿Ven? Pero él no podía entender eso. Él volteaba hacia arriba y para él se miraba muy bien. ¿Por qué? Era su naturaleza. Era un águila para comenzar. No estaba en casa. ¿Ha visto alguno de ellos de esa misma forma? Yo fui uno de ellos. Amén. Párrafo 46. Así que de repente el cocleo de la gallina no lo podía entender. Las gallinas, su dieta, la forma que ellas comían, pues él no podía entender eso. Le revolvía el estómago al ver la forma en la que comían. Algunas veces le sucede a un verdadero cristiano en una vieja iglesia formal. La dieta, juegos de estafa, fiestas de naipes, cenas de sopas para el predicador, Dios no respalda eso. Así que entonces, de repente, un día mientras él estaba afuera corriendo solo, mirando alrededor, sus pequeñas alas se doblaron. No sabía qué hacer y todas las gallinas estaban comiendo su dieta. Él no podía entenderlo, pero allí venía la vieja mamá águila a través del cielo buscándolo. Ella voló sobre ellos. Estoy tan contento que una vez él también me encontró. Amén. Yo nunca lo encontré a él. Él me encontró a mí, aleluya. Sabía que había algo en algún lugar, había algo en mi corazón cuando me dijeron que las visiones y cosas eran del diablo, que sanidad divina era solamente condiciones mentales. Había algo allí dentro que me decía distinto. Sabía que eso era errado.
párrafo 47. Y la vieja mamá águila pasó volando y miró hacia abajo. Y ella miró a su hijo y ella gritó. Y cuando ella gritó, él entendió su lenguaje. Ella gritó, Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos, aleluya. La pequeña águila dijo, eso suena correcto, amén. Ella volvió a pasar y dijo, hijo, tú no eres una gallina, tú eres mío, estoy tan contento, aleluya. Tú eres mi hijo, tú no perteneces entre esas gallinas. Ella volvió a mirar, ¿pudiera haberme equivocado? Lo probaré. Dios siempre prueba a sus hijos por medio de la palabra. Y ella le contesta gritando y le dice, si eres un águila y puedes creer, ¿cómo salgo de aquí, mamá? La única cosa que tienes que hacer es saltar y empieza a batir tus pequeñas alas y yo te llevaré. Brinca, corre hacia el altar y bate tu poquita fe, solo un poco. Mira lo que haré por ti. Si estás enfermo allí muriendo, solamente corre al Calvario. Usa la poquita fe que tienes. Observa lo que sucede. Párrafo 48. Él brincó. ¿Ven? Porque era un águila. Ahora, si hubiera sido una gallina, habría dicho, ustedes nunca me engancharán con ese montón de santos rodadores. Ustedes nunca me atraparán en ese fanatismo. Oh, no. Pero él era un águila. Y él tuvo cuidado de la palabra. Cualquier hombre que es un cristiano, cuando la Biblia dice cualquier cosa, él dirá amén a ella. Porque el Espíritu Santo que le hizo nacer es el mismo que escribió la palabra. Él empezó a batir sus pequeñas alitas y brincó tan fuerte como podía. A él no le importó si se miraba como un santo rodador ante esas gallinas o no. Él estaba obedeciendo la palabra que se le había dicho. Y él brincó y empezó a batir sus pequeñas alitas y despegó sus patitas del suelo. Eso se sintió muy bien. Y luego voló por un lado del poste del corral, justo por el medio de la organización pentecostal, cuyo cerco encierra a todas las gallinas. Y dice, no te asocies con ese montón. Los tenemos. Párrafo 49. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, como el águila excita su nidada. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos. Día 15 de agosto del año 1959. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 49 al 58. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, como el águila excita su nidada. Párrafo 49. Y su madre regresó. Ella dijo, hijo, tendrás que brincar más alto que eso, o nunca te agarraré. De esa manera es, hermano. Tienen que brincar a los brazos de Dios. Tienen que levantarse. Tienen que levantarse del porche denominacional. Tienen que arrojar sus brazos a todo hombre y mujer que profesan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ciertamente, amarlos. Rompe sus barreras. No ponerle un cerco. Las águilas pueden volar sobre el cerco. Ella lo atrapó. Oh, qué bueno que fue. Qué bueno fue tomar el primer vuelo solo en el aire, porque él era un águila. 50. Sin duda hay águilas aquí esta noche que nunca han tomado su primer vuelo a solas. No saben lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Tal vez no saben lo que significa tener campanas de gozos de Dios sonando en sus corazones. Tal vez han mirado y visto el poder de Dios moviéndose, como el hombre ciego parado aquí anoche, que recibió la vista, ver el ángel del Señor prometido a través de la Biblia, como lo hemos estado predicando esta semana, mostrando que él haría las mismas cosas justo antes de que el Señor Jesús viniera. Él hizo los días de Sodoma, como fue que un hombre llegó, un humano, parecía serlo, vestido como hombre, con polvo sobre su ropa. Dijo que él era un extranjero, se sentó con Abraham, la iglesia elegida,
pues había un moderno, Billy Graham y demás, y Jack Schuller, que fueron allá y cegaron a la gente con la predicación del Evangelio en Sodoma, a la iglesia tibia llamándola a salir afuera. Pero un ángel vino a los elegidos y se quedó allá con Abraham y su grupo. Observen lo que él hizo. Él dijo, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Cómo supo él que tenía una esposa? ¿Cómo supo él que su nombre era Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y Sara en la tienda se rió dentro de sí. Y el ángel dijo, ¿por qué se ha reído, Sara? Y un águila captaría eso de inmediato. Un águila sabrá que estamos en los últimos días. Jesús dijo, así como fue allá en Sodoma y Gomorra, así sería en la venida del Hijo del Hombre. 51. Amigo, este ha sido un mensaje rudo, pero no es mi intención que sea rudo, pero quiero que llegue hasta ustedes. Que los hombres que son nacidos del Espíritu de Dios creen las cosas de Dios, y Dios está tratando de este día de juntar un pueblo para que no estemos atados en categorías y demás, para que podamos tener un compañerismo juntos, metodista, bautista, presbiteriano, luteranos, pentecostales, nazarenos, peregrinos de sanidad, santidad, en una gran y poderosa iglesia que ha sido rescatada. ¿Acudiremos al Señor Jesús? Nos estamos preparando para tomar un vuelo del cual no regresaremos hasta que el periodo de tribulación haya terminado, y luego regresaremos para el milenio. Es un vuelo largo, es hasta la gloria. Jehová Águila viene, necesitamos el poder, vemos la sombra, escuchamos su lenguaje mientras es hablada entre su pueblo. Mis ovejas oyen mi voz y un extraño no seguirán. Si está usted aquí esta noche y nunca ha tenido la experiencia de nacer como un águila, que lo pueda recibir a él hoy mientras oramos, cuando inclinamos nuestros rostros. 52. ¿Cuántos en el cierre de este servicio se dan cuenta en su interior que no son cristianos? Aunque pudieran pertenecer a la iglesia, pudieran ser los miembros fundadores de alguna iglesia famosa, de la cual no tengo nada que decir al respecto. Eso está bien, pero en lo que concierne a la fe para levantarse de una camilla, fe para aceptar su sanidad cuando el doctor ha hecho todo lo que podía por usted, sin duda, o tomar la segunda oportunidad, solamente mirar y decir, Dios, tú eres Él y yo te creo. Estoy listo para mi vuelo. Hombres o mujeres, si no han obtenido esa experiencia con Dios, que ustedes saben que Él aguarda su palabra. Si Él lo suelta en medio del aire, usted es un águila, Él tiene cuidado de usted, Él observa para cumplir su palabra, a Él le gusta ver lo que usted hará al respecto. No tengan temor, Él los tomará, Él los atrapará, Él los subirá y pondrá de nuevo en su reino. Y si usted no es un cristiano esta noche y le gustaría ser recordado en esta oración de cierre, mientras el servicio finaliza, levantaría su mano mientras tienen sus rostros inclinados y dirían, recuérdeme, hermano Branham, mientras ora. El Señor les bendiga. O allá atrás en el edificio, por en medio de la fila, ahora a mi derecha. ¿Cuántos más de aquel lado? Miren sus manos, Dios les bendiga. Más levantaron sus manos. Recuérdame, Dios, no soy cristiano, tal vez he pertenecido a la iglesia, pero y tal vez pertenezca a la iglesia pentecostal, tal vez pertenezca a la iglesia peregrina de santidad, bautista o presbiteriana. No soy cristiano, solamente voy ahí porque es una iglesia. Ten misericordia de mí, Dios. Mantengo mi mano arriba, pido gracia perdonadora. Unas 100 o 150 manos se levantaron. ¿Hay alguien más que pudiera decir, recuérdame, oh Señor? No tengo la fe, no tengo. 53. Y eso es pecado, eso es pecado. Cuando un hombre o una mujer dudan, la palabra de Dios es pecado. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Es eso correcto? El que condena, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Creen ustedes eso? Entonces, ¿qué es pecado? Incredulidad.
Si usted tiene incredulidad en su corazón, ore ahora. Señor, estamos terminando esta porción del servicio de la noche y te damos gracias porque tú nos has dado tantas cosas que mirar en la naturaleza, en la palabra, esa vida, la vida del ave, la vida del águila, la vida en el árbol. Y el ejemplo más grande que tenemos es la vida de Cristo, la cual tiene que reproducir en nosotros por el Espíritu Santo. 54. Cuando él estaba en la tierra, dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Y continuaba. Y cuando la gente vino a él, como Simón Pedro, él le dijo cuál era su nombre y cuál era el nombre de su Padre. Pedro lo reconoció ser el Mesías. Cuando Felipe encontró a Natanael y le dijo que había llegado el Mesías, él no podía creerlo. Pero cuando él lo vio que venía, él le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Él dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel, el Hijo del Dios viviente. Él te reconoció a ti como el Mesías. 55. Una pobre prostituta a la entrada salió por agua una mañana mientras Jesús se sentaba en el pozo allá en Samaria, una rechazada de la gente. Y cuando Jesús le habló y le dijo de su condición, que ella había tenido 5 maridos, ella le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Él dijo, yo soy que habla contigo. Y ella corrió a la ciudad diciendo, vení, ve a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No será este el Mesías? Lo escuchamos decir, no puedo yo hacer nada de mí mismo, solamente hago lo que veo hacer al Padre. Eso está bien, hace el Hijo de igual manera, prometiendo hacer las mismas cosas al final de la edad gentil, como fue en los días de Sodoma. Y aquí lo vemos regresando de nuevo y sacudiendo frente a nuestros ojos. Escuchamos los periódicos o lo leemos. Escuchamos la radio y la televisión que habla de Rusia y del mundo ateo, de los comunistas, con grandes declaraciones y vemos a gente que sabe eso, suicidándose, bebiendo para olvidarlo, riéndose de eso, burlándose de eso con chiste de Hollywood. Dios, tenemos que enfrentar los hechos. El fin ha llegado. Es el tiempo final. 56. Y no haya ni uno de estos en esta noche, de los que levantaron sus manos, que tenga que encararse contigo con pecado en sus vidas. Que puedas perdonarlos ahora mismo de todas sus transgresiones. Dales el Espíritu Santo, Señor, y que puedan tener vivir eternamente, porque está escrito en la palabra. El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Permite que sea así con cada uno de ellos, Señor, que pueda tener el privilegio al otro lado de estrechar sus manos y es decir, fue en Chautauqua aquella noche que acepté a Jesús como mi Salvador. Cuando la vida termine para nosotros, llena a aquellos con el Espíritu que no lo han recibido. Da fe al enfermo para su sanidad y que podamos humillarnos a nosotros mismos y sujetarnos a ti, que puedas venir y cumplir tu promesa, tal como prometiste en Juan 14, 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las harás también. Concédelo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 57. Ahora, ustedes que levantaron sus manos, creo que fueron profundamente sinceros al hacerlo, y les voy a pedir en el nombre del Señor Jesús, inmediatamente después que se termine la línea de oración, hay tanta gente enferma aquí y yo tengo que llevar a cabo la línea de oración, pero ustedes no tienen que venir para acá, si en verdad lo han aceptado a Él cuando levantaron sus manos. Él los recibió, su nombre se fue al libro de la vida del Cordero. No vayan a descansar hasta que sienten ese viento llegando desde las alas del águila, como lo sintieron en el día de Pentecostés. Porque Dios no hace excepción de personas. Yo sé que hay mucho fanatismo,
encierra el nombre de Pentecostés, pero ese no es el real Pentecostés. No, esas son, son personificaciones, pero hay una real Espíritu Santo. ¿Por qué aceptaría un sustituto cuando el cielo está lleno de lo verdadero? ¿Ven? Ahora no lo hagan. Dios le dará el Espíritu Santo. Pues Pedro dijo en el día de Pentecostés, la promesa es para ustedes y para sus hijos, para aquellos que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Eso es correcto. 58. Ahora quiero que ustedes, tan pronto se termine el servicio de sanidad, la oración para el enfermo, quiero que ustedes vengan para acá y se paren alrededor del altar cuando haga el llamado al altar y le den gracias a Dios para que la gente aquí pueda ver que han aceptado a Jesús como su Salvador. Porque él dijo, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también los confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Que el Señor les bendiga. Ahora vamos a llamar la línea de oración. Antes de hacerlo, diré esto. Es tarde. No, un poquito tarde. No muy tarde. Nunca es tarde. Pedro, creo que fue. Predicó el Espíritu Santo toda la noche. Un hombre se cayó, se mató. Él colocó su cuerpo sobre él y la vida volvió. Lo creo, Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje titulado Como el águila excita su nidada. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 15 de agosto del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 59 al 67. Dice, ahora, por si hay extraños aquí que nunca han estado antes en las reuniones, yo no profeso ser un sanador. Y cualquier hombre que profese ser un sanador, ciertamente será un sanador, ¿ven? Pero no de Dios, porque no hay más sanidad excepto sanidad divina. No hay medicina que pueda sanar. Nunca he conocido un doctor que me diga que exista. Los hermanos Mayo, cuando tuve una entrevista, ustedes leyeron sobre el milagro de Donny Morton y esa edición está en selecciones. El milagro de Donny Morton. Y me llamaron y ellos dijeron, no profesamos ser sanadores, solo profesamos ayudar a la naturaleza. Hay solo un sanador y ese es Dios. No podríamos formar tejido, pero podemos mantener el lugar limpio mientras Dios forma el tejido. Esos son doctores verdaderos, ¿ven? Un doctor puede acomodar un hueso, pero no puede sanarlo. Dios lo tiene que hacer. Párrafo 60. Alguien me dijo en una ocasión, ¿qué de la penicilina que mata el germen del frío? Y le dije, ¿alguna vez ha tenido una casa llena de ratas? ¿Les ha puesto veneno de ratas? ¿Están destruyendo su casa? El veneno de ratas mata a las ratas, pero no le arregla los hoyos. Eso es lo que hace la penicilina. Mata el germen, pero no sana, porque Dios es el único sanador que hay. Salmo 103:3. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Los doctores se toman su propia medicina y mueren. Dios es el sanador. Por lo tanto, la sanidad. En lo que concierne a Dios, cuando Jesús murió en el Calvario, el herido fue por nuestras rebeliones y por sus llagas hemos sido sanados. ¿Es eso correcto? Entonces usted dice, yo fui salvo hace 5 minutos, hermano Branham. No, no lo fue, hermana, hermano. Usted fue salvo hace 1900 años, solo que lo aceptó hace 5 minutos. Ven, eso es correcto. Párrafo 61. Su sanidad, estos jóvenes en los catres y camillas y estos pequeñitos en ortopédicos y ustedes con problemas en el corazón y enfermedades, ustedes fueron sanados hace 1900 años. La única cosa que tienen que tener es fe para aceptarlo. Y si era un pecador, Dios no descendió y lo salvó hace 5 minutos. Usted fue el que vino y fue salvo por medio de creer, aceptando lo que Él hizo por usted. Ahora, ninguno puede sanar. Dios es el sanador.
y ya lo hizo. Es solo para probar su fe en Dios. Es llamada fe para sanar su sanidad. Ahora, Dios es un buen, Él manda su palabra. Si usted no logra creer su palabra, entonces Él pone en la iglesia 5 diferentes oficios. Primero, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Son para perfeccionar la iglesia. Y en cada cuerpo local, Él pone 9 diferentes dones en el cuerpo local. Esos son dones que van de uno a otro. Pero estos son ordenados y predestinados por Dios. Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. ¿Sabían eso? Claro que lo son. Ahora, entonces Dios los coloca en la iglesia. Párrafo 62. Ahora, Jesús prometió que los profetas prometieron que vendría un día que no sería ni día ni noche. Sería sombrío, pero dijo, en el tiempo de la tarde habrá luz. ¿Cuántos lo han leído en las Escrituras? Seguro. ¿Qué sucedió? Geográficamente, el sol se levanta en el este y se oculta en el oeste. Y el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, su bondad cayó primero en la gente del este. Y allí es donde sale el sol. Ahora, hay un día que ha pasado que no es oscuro, es sombrío. Tenemos el suficiente conocimiento de la palabra para en Dios para ser salvos, unirnos a la iglesia y demás. Pero fue dicho, en el tiempo de la tarde habrá luz en la gente del oeste, igual como fue con la gente del este. El mismo sol que sale en el este se pone en el oeste. Párrafo 63. Estamos en el cierre de la edad gentil. Esa es la gente del este. Esta es la gente del oeste, y el mismo Espíritu Santo que vino en un hombre llamado Jesucristo y que hizo milagros, prometió que al caer la tarde, que Él regresaría de nuevo y que haría las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí con la gente del este. Ahora, cualquiera sabe que esa es la verdad, y así como fue en los días de Sodoma y Gomorra, así será. ¿Qué fue lo que Él hizo? Nunca sanó a las personas, nunca reclamó ser el sanador. Él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, San Juan 5:19. El Hijo no puede hacer nada en sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace. Entonces, si Jesús ha resucitado de entre los muertos y guarda su promesa que Él obraría estas cosas. Párrafo 64. Ahora, si Él estuviera parado aquí esta noche usando este traje que Él me dio, y usted caminará hacia Él y le dijera, Señor, estoy enfermo, ¿me podría sanar? Él les diría, Hijo mío, ya hice eso cuando morí por ti en el Calvario, porque herido fui por tus rebeliones, con mis llagas fuiste sanado. Ahora, Él pudiera realizar y pudieras llevar a cabo señales para mostrarte que Él fue el Mesías. Y si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él dará la misma señal mesiánica que les dio a los del este. Él la dará a los del oeste, porque Él prometió que lo haría. ¿Cómo supo la gente que Él era el Mesías? Cuando Pedro llegó a Él por medio de Andrés, su hermano, y Jesús nunca lo había visto, Él dijo, tu nombre es Simón. Eres el hijo de Jonás. Y ese pescador ignorante que no podía escribir ni su propio nombre se convirtió en la cabeza de la iglesia porque él lo creyó. Párrafo 65. Rápidamente fue Felipe a buscar a Natanael. Y cuando encontró a Natanael y se le fue dicho que habían encontrado al Mesías, pues él dijo, ¿puede salir algo bueno de ese país tan pequeño allá abajo que llaman la ciudad de Nazaret? Él dijo, ven y ve, eso es lo mejor que se puede hacer. Eso es lo mejor que se puede hacer. Y cuando le dijo lo que había hecho él con Pedro, le dijo que había dicho. ¿Sabías que quizás su conversación fue algo parecido a esto? Sabemos que Moisés nos prometió. Ahora, ese fue Israel. Moisés nos prometió que cuando el Mesías viniera, que él sería un Dios profeta. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? El Señor vuestro Dios os levantará profeta como yo. ¿Cuántos saben que estaba hablando del Mesías? Él sería un Dios profeta. Y él dijo, este hombre llena los requisitos. Así que caminó hasta donde estaba él.
Y tan pronto llegó a la congregación, a la línea de oración, o lo que sea que haya sido donde Jesús estaba orando, Felipe, ellos subieron, fueron 15 millas, 24.1 kilómetros, alrededor de la montaña para llegar hasta él, 30 millas, 42.2 kilómetros. Llegó al siguiente día con él, lo trajo a la reunión donde Jesús estaba llevando a cabo servicios de sanidad. Y cuando llegó ante Jesús, Jesús le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, reverendo, maestro, ¿cómo usted desea llamarle? ¿De dónde me conoces? Nunca me ha visto antes. Él dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Inmediatamente él cayó sobre su rostro y dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Párrafo 66. La mujer samaritana, tan pronto como Jesús le dijo que estaba viviendo en pecado y le dijo cómo era que el secreto de su corazón, tan pronto como Jesús le dijo a la mujer samaritana. Ahora, los judíos estaban esperando al Mesías, también los samaritanos, pero los gentiles teníamos garrotes en la espalda y adorábamos ídolos en aquellos días. No estábamos esperando a ningún Mesías. Él nunca lo manifestó. Él dijo, no vayan a los gentiles, su tiempo será después, pero vayan a las ovejas perdidas de Israel. Así que estos que lo estaban buscando, estos samaritanos, así que él pasó por allí, y esta mujer parada allí, él le dijo, dame de beber. Él ya dijo, pues no es costumbre, tenemos segregación aquí y demás. Y cuando Jesús llegó al fondo, encontró en dónde estaba su problema. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Le dijo, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido. Ella dijo, Señor. Párrafo 67, por último. Escuchen, miren, los judíos, cuando él hizo eso, ellos dijeron que él era un adivino, Belcebú. Jesús dijo, los perdono por eso, pero un día cuando el Espíritu Santo venga, y si ustedes dicen una cosa contra eso, ese es este día. No será perdonado en este mundo, ni en el mundo venidero. ¿Cuántos conocen esa escritura? Así que si usted no cree, no diga nada. Solo manténgase quieto y siga adelante. Ven, porque Jesús dijo, será imperdonable. Eso fue exactamente lo que estaba haciendo. Digamos que él tenía llamando al Espíritu de Dios, discerniendo el problema que estaba en las personas. Un espíritu malo, el Espíritu de Dios blasfemando, llamándolo un espíritu malo al Espíritu de Dios. Ellos no tenían discernimiento espiritual para saber que era el Espíritu de Dios. Él dijo, bueno, pueden discernir el aspecto del cielo. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido mi día. Ellos sabían que él debía ser el Dios profeta, pero no podían entenderlo. Sus ojos fueron nublados y atenuados, y simplemente no pudieron entenderlo. Dijo que tenían ojos, pero no podían ver, oídos y no podían oír. Y de esa misma manera es hoy entre los gentiles. Pero escuchen, sacúdanse su entendimiento. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Como el águila excita su unidad, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 15 de agosto del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 68 al 75. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, como el águila excita su nidada, predicado el 15 de agosto del año 1959, párrafo 68. Después lo encontramos a él con una promesa como se fue. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, aún mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Ahora, ¿cuántos creen que Dios es un Dios infinito? Claro que lo creen. Y luego, si Dios decide hacer algo de una cierta manera, Él tiene que quedarse por siempre con eso, o Él cometió un error. Yo puedo hacer cualquier cosa, cometer un error, soy finito, pero Dios es infinito. Él no puede decir, me equivoqué. Lo intentaré de nuevo. Lo que Dios hace la primera vez es perfecto. Y si Él se declara a sí mismo como Mesías y dice que ese era el Mesías,
y todos los que creyeron que era el Mesías, porque les mostró la señal, están en la gloria el día de hoy. Párrafo 69. Miren, él no puede dejar que entren los gentiles al reino sin primero haberse vindicado a sí mismo a ellos como Mesías al final de su edad, tal como él lo hizo al final de la edad de aquellos. Él lo prometió, como fue en Sodoma, lo cual ya repasamos durante la noche. Será en la venida del Hijo del Hombre. Aquí está, amigos. No porque nosotros estamos aquí. No quiero que piensen que estoy tratando de hacer alarde de la gente del Evangelio completo. No, señor. Solo porque mis plumas son de color de ellos. No es eso. Hay espacio para todos nosotros. Jacob cavó el tercer pozo y dijo, hay espacio para todos nosotros, metodistas, bautistas, presbiterianos, todo aquel que quiera que venga. Gente en la iglesia bautista, la iglesia de donde soy, tienen el bautismo del Espíritu Santo presbiterianos. La gente de mi papá era católica. Muchos de ellos vinieron y recibieron al Espíritu Santo. Es para cualquiera, para todo aquel que quiera. Si ha nacido como águila y mira hacia arriba y los ve volando en las bendiciones de Dios, entonces está listo para ello. Solo aférrese a ello, sosténganse en ello. Es Dios. Párrafo 70. Ahora, la hora ha llegado. La columna de fuego nos ha aparecido de nuevo. Ustedes tienen la fotografía de ello. Está en Washington, D.C., bajo derechos de autor. Por si yo muero, si nunca los vuelvo a ver, mi testimonio es verdadero. Los científicos lo saben, la iglesia lo sabe. He estado alrededor del mundo, he sabido. Está lista para el juicio. Solo hay una manera en la que puede venir el juicio, y eso es cuando la misericordia ha sido rechazada. Cuando usted rechaza la misericordia, no queda más que el juicio. Nuestras naciones han rechazado la misericordia. Billy Graham, por todo alrededor del mundo predicando el Evangelio. Jack Schuller, Oral Robert, oh, y tantos de ellos, señales y maravillas. Ha habido predicadores, ha habido dones de sanidades proféticas y todo, y ellos beben. Y apuestan, y se ríen, y se burlan, y cometen adulterio, viven en pecado. Solo queda una cosa, la bomba de hidrógeno, y está apuntada hacia acá. Recuerden, les digo eso en el nombre del Señor, así que es. El juicio está sobre esta nación. Ha rechazado a Dios por última vez. No hay más esperanza. Habrá unos pocos dispersos que vendrán a recibir el Espíritu Santo, pero el tiempo de juicio de América está a la mano. Marquen eso en su libro y vean si acontece. Párrafo 71. Muy bien, ahora podemos orar por las personas. Dios puede llamarlos. Ahora, la Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Es eso correcto? Si Él es el mismo, tiene que ser el mismo en principios, el mismo en poder. La única cosa que su cuerpo está sentado a la diestra de Dios. Todos creemos eso. Él está sentado a la diestra de Dios en el trono de Dios. Ese no es su trono. Él regresa de nuevo para reinar en su trono, en el trono de David. Es en donde Él tomará su trono. Él está sentado en el trono de Dios, esperando que su último enemigo sea puesto debajo de sus pies. Él regresará un día, trayendo las preciosas almas con Él, para tomar la inmortalidad, para vivir en un cuerpo glorificado, vivir por todo el milenio y para siempre con Él. Amén. Párrafo 72. Escuchen, estamos en el tiempo del fin. El juicio está a la mano. La misericordia es extendida esta noche.
Esta es la última noche de la reunión. Ustedes me invitaron de nuevo. Espero que eso sea la voluntad de Dios. Es mi voluntad. Si es su voluntad, estaré contento de hacerlo. Regresar para ayudarles a todos ustedes, ministros. No me interesa a cuál iglesia o denominación pertenezcan. La única cosa que yo no estoy en contra de la denominación, estoy en contra del pecado que sucede en la denominación. Y ustedes lo dejan en paz. No solo eso, estoy en contra del pecado en cada individuo, del pecado en la nación. Simplemente estoy en contra del pecado, porque la palabra de Dios está en contra. Y yo debo pararme verdadero a esa palabra. Eso es correcto. Si tengo que pararme solo, tengo que pararme por eso. Esa es mi honesta convicción, que la palabra de Dios es verdadera y todo lo demás es una mentira fuera de ella. Esa es la palabra de Dios. Dios hizo esta promesa. Él me apareció en un ángel. Ustedes han leído mi libro. Y también ha sido vindicado por millones y millones y millones alrededor del mundo. Es la verdad. Párrafo 73. Ahora, llamaremos la línea de oración, oraremos por los enfermos y veremos lo que el Espíritu Santo dirá. Ahora, habrá algunos aquí que no tienen tarjeta de oración. ¿Cuántos están enfermos y no tienen tarjetas de oración? Levanten sus manos. Muy bien. Estas sillas de ruedas y cosas, recorreré mi mano por allí. Si tienen una tarjeta, no la necesitarán. Esas, usted es, me tardo un poco, pero solo tolérenme unos minutos más. Miren, deben de venir lo que deben de hacer. Deben de vivir lo que deben de hacer. Si alguna vez regreso otra vez, no será por 4 o 5 noches. Nos vamos a quedar por 2 semanas. Miren, podremos enseñar y ver que si corren a ciegas y no entienden y alguien les dice lo contrario en unos cuantos días y les dicen no hay nada en eso, entonces retrocederán. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, camina por lugares secos. Él regresa con 7 espíritus peores de lo que estaban. ¿Ven? Vean. Si no lo entienden, los hace peores. 74. Ahora, ¿cuántos lectores bíblicos están aquí que saben que el libro de los Hebreos reclama que Jesucristo ahora mismo es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades? ¿Es eso correcto? ¿Puede hacerlo? ¿Puede ser tocado? Digan amén. Él puede ser tocado. Entonces, ¿es él el mismo Jesús que caminó en la tierra? Si él es el mismo Jesús y el Espíritu Santo está aquí en la tierra para llevar a cabo su obra, terminar su obra, como Daniel lo mencionó, hasta que él venga, hará, si la vida que estuvo en Jesús está en la iglesia, hará la misma cosa. Entonces, si él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades, él tendrá que actuar de la misma manera que él actuó cuando fue tocado, cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Creen eso? Ahora, pongan atención ustedes, que veo aquellos que levantaron sus manos, que no tenían una tarjeta de oración. Hubo una mujer en una ocasión, vamos a decir que no tenía una tarjeta de oración, solo que no podía entrar, tenía un flujo de sangre. Y eso va para todos allá en la audiencia. Por todas partes, que no tienen una tarjeta de oración. Ella creyó que él era el Hijo de Dios, aunque ellos lo llamaban un hombre de mente. Sabían que él, Jesús dijo, Cristo fue declarado de mente. ¿Todos los apóstoles fueron declarados de mentes? Ellos dijeron, está fuera de sí. ¿Qué significa la palabra fuera de sí? Loco. Agripa le dijo a Pablo que predicaba este mismo evangelio, dijo, estás loco. Él dijo, yo, en el camino que llaman locura, de esa manera sirvo al Dios de nuestros padres. El camino que llaman locura, ¿ven? De esa manera sirvo a Dios.
y estoy contento que puedo unir manos con Pablo en esta noche. Yo también hago lo mismo. 75. Ahora, cuando Jesús, esa mujer lo tocó, ella se abrió paso por la multitud, tocó la parte exterior de su manto, porque también había un manto interior, pero el manto exterior, el borde de su manto, porque ella decía en su corazón, ninguna escritura para respaldarlo. Ahora, tenemos escritura para respaldarlo, pero ella no tenía ninguna escritura. Ella dijo, si tocar el borde de su manto, seré sana. ¿Cuántos recuerdan la historia? Pues seguro, ella dijo, le creo al hombre. Hay algo tocante a él que yo creo que es honesto y sincero. Ahora, yo creo que él es el Mesías. Así que ella se metió lentamente entre la multitud y tocó su manto y se apretujó fuera de la multitud de nuevo. Y todos se estaban estrechando mano con él y palpándole el hombro. Y él se paró. Le estoy hablando a ustedes sin tarjeta de oración. Se detuvo y miró alrededor y dijo, ¿quién me tocó? Pues fue algo tan grande que aún Pedro lo reprendió. En otras palabras, pudo haberle dicho esto. ¿Qué quieres decir con eso de todas maneras? ¿Quién te tocó? Pues todos te están tocando. ¿De qué hablas cuando dices, ¿quién me tocó? ¿Cómo podríamos saberlo? Todos te están tocando. Él dijo, pero percibí que virtud salió de mí. Esa es la clase de toque del que estamos hablando. No es escribiendo su nombre en el libro de la iglesia. Muchos de ellos se están uniendo a las iglesias. Muchos de ellos están levantando sus manos. Yo creo, Señor. Pero Él quiere que alguien lo toque y que Él pueda sentirlo. Virtud, eso es fuerza. Solo piensen que una sola pequeña visión jaló fuerza de Él, el Hijo de Dios. Daniel vio una visión y fue perturbado en la cabeza por muchos días. La Biblia así lo dice. No puede hacerse más que una vez. Si Jesús no hubiera dicho, ahora, la versión King James dice, mayores que estas haréis. Pero la traducción correcta es, más que estas haréis. Vean, más, porque no se pudieran hacer mayores. Él resucitó a los muertos y paró la naturaleza e hizo todo. Vean, así que no pueden ser mayores, pero pueden ser más de lo mismo, porque Él no tendría que estar en un solo lugar. Su espíritu podría estar en todo el mundo, en toda la iglesia. Él podría ser más. Ahora, cuando la mujercita lo tocó, salió y se fue a sentar. Vamos a decir que se sentó, podría haberse parado, pero cuando lo hizo, Jesús dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y él miró alrededor, y el Espíritu de Dios estaba sobre él, aquel que había sido tocado. Ella no lo tocó de tal manera que él lo hubiera sentido. Ella tocó el Espíritu de Dios que estaba en él, y él se volteó y miró a través de la audiencia, hasta que la encontró, le dijo que su fe la había salvado del flujo de sangre. ¿Es eso correcto? Bueno, entonces, si Jesús todavía es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades, ¿actuaría Él de la misma manera si es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Simplemente es la Escritura. Amén. Ahora, si no tienen tarjeta de oración, no se desanimen, quédense quietos, luego volteen hacia acá. Ahora, no traten de tocarme a mí, yo soy su hermano y no hay nada en mí. Soy el menor de todos, soy uno nacido fuera de temporada. Ustedes, gente pentecostales, predicaron que esto vendría. Ustedes, viejos pentecostales, lo hicieron. Ustedes esperaron que viniera y ustedes, hombres, pavimentaron el camino. Pero porque vengo de la Bautista, es difícil para ustedes recibirlo. Y ustedes piensan que debe de venir de su iglesia pentecostal,
pero Dios hace lo que Él quiere hacer. No es negocio de nadie más. Eso es correcto. Solamente Él quiere que sepan que su organización pentecostal no es la única en el montón. Eso es correcto. Él hace lo que quiere hacer. Él es Dios. Yo los amo a ustedes, pentecostales. Son ustedes los que apoyan. Son ustedes los que me ayudan. Son ustedes que me patrocinan. Son ustedes los que a mí les amo. No los lastimaría por nada, pero cuando los veo hacer algo errado, estoy obligado por amor a decirles, están errados. Cuando tienen que ir trazando líneas y no teniendo compañerismo unos con otros, si un hermano está errado, nunca lo ganarán. Ganarán para Cristo enterrándolo más. Levántenlo. Cuando una pequeña águila es arrojada, la madre no, porque se puso patas arriba, ella desciende y lo levanta y lo trae de nuevo. Si usted es un águila, hará la misma cosa por un hijo caído de Dios, aun si está errado. Si se salió del cuidado y se salió de la escritura y quedó patas arriba, vaya a él. Eso es lo que debe de hacerse. Entonces Dios, todos los hombres conocerán que son mis discípulos cuando tengan amor uno por el otro. El mundo tiene tanta sed de eso, de un amigo, y Dios es amor. Y hasta que podamos recibir amor fraternal, nunca llegaremos muy lejos con Dios. Necesitamos un avivamiento de amor entre los hijos de Dios. Ahora, miren, y no, solo pongan a un lado cualquier pequeña duda, prejuicio en esta noche. Miren directamente al cielo y digan, Señor Dios, ese hombre es un hombre. Sé que solo es un hombre pequeño y calvo parado allí. Pero hay una cosa, él ha predicado la Biblia. Me dijo de una promesa y retó mi fe a eso. Ahora tú conoces mi condición. Mientras estoy acostado aquí o sentado aquí o parado aquí, me estoy muriendo. Necesito tu ayuda. Confirma esto para mí, Señor. Permíteme tocar tu manto y manda tu espíritu de regreso a mí y actúa de la misma forma que lo hiciste cuando la mujer tocó tu manto. Ahora no puedo alcanzarte con mi mano y tocarte, pero puedo tomar mi fe y tocarte. Él nunca sintió su mano, sintió su fe. El mismo sumo sacerdote sentirás tu fe. ¿Lo cree? El Señor les bendiga. Ahora sean muy reverentes, quédense quietos, no se estén moviendo y llamaremos. ¿En dónde está el muchacho? ¿En dónde? ¿Cuántas tarjetas de oración se repartieron? Sé del 1 al 100 para formar a la gente. Ahora, si alguien se pregunta por qué repartimos tarjetas de oración, ¿cuántos hay aquí que no tienen una tarjeta de oración o que tienen una tarjeta de oración y que está enferma en cualquier parte en el edificio? Levanten su mano y quieren que Dios lo sane. Levanten muy en alto su mano, todos ustedes, 2 a 3, 2,000 o más. Ahora, ¿quién va a ser el primero? Vean. Entonces uno tiene que repartir tarjetas de oración. Algunas veces no damos inicio en la primera. Empezamos a partir de los 50 o 20 o 30 o donde sea. Pero normalmente tratamos de orar por todos los que tienen tarjetas de oración. ¿Y cuántos saben que hay más de los que están allá, que son sanados, que no tienen tarjeta de oración, que de los que hay en la línea con tarjetas de oración, de los que han estado antes en mis reuniones? Pues son 51. Es su fe. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Mientras estamos formando la línea de oración. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura. Como el águila excita su nidada. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 15 de agosto del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 76 al 84. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, como el águila excita su nidada. Párrafo 76.
Igual como los leprosos en la puerta, ellos dijeron, ¿por qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Pues dijeron, si vamos a la ciudad, ¿cuántos conocen la historia? Samaria había sido sitiada por los sirios y tenían tanta hambre, hambrientos, hasta que se comían las cortezas de los árboles, el pasto del suelo, y hervían el hijo de uno del otro para comer. ¿Se acuerdan de eso? Y estos leprosos no podían entrar a la ciudad, eran leprosos. Ellos pensaban que era contagioso. Así que se quedaban en la puerta y dijeron, ¿por qué nos quedamos esperando la muerte? Ahora presten atención. Si entramos a la ciudad, no podemos conseguir nada para comer. Ellos también se están muriendo. Si nos quedamos aquí, moriremos. Y si vamos con los sirios, si nos matan, ¿qué pasa entonces? De todas maneras nos vamos a morir sentados aquí. Y si ellos nos salvan, pues viviremos. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Todos ustedes, claro que sí. Ahora, tenían que arriesgarse. Ustedes saben de qué se trató la historia, de esa fe. Ellos comenzaron a ir con los sirios. Y Dios había mandado un gran ruido que vino al desierto y ellos huyeron y dejaron sus tiendas y dejaron su comida. Encontraron mucho que comer y no solamente les salvó la vida, pero salvaron la vida de la ciudad, a la gente. ¿Cuántos saben eso? Ahora miren el riesgo que tuvieron que tomar. Ustedes no tienen que tomar ese riesgo. Pero si se quedan sentados en donde están, su enfermedad, si su doctor ya no sabe qué hacer, ustedes morirán y eso es todo. No pierden nada al confiar en Dios. Y no se les está pidiendo que vayan al campo del enemigo, pero están siendo invitados a la casa de Dios, quien los está esperando. No hay nada que perder. Muy bien. Del 20 al 50 ahora, que se pongan de pie y pónganlos en la fila para que... Y solamente hay una manera en que pueden perder. Eso es quedándose quietos y no actuando en ello. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Digan amén. ¿Hay alguna cosa que Dios no pueda hacer? Sí, hay una sola cosa que Dios no puede hacer. ¿Sabían ustedes eso? Él no puede fallar. Esa es la única cosa que Él no puede hacer. Él no puede fallar. Él tiene que ganar en cada ocasión porque Él es Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no fallará. ¿Es eso correcto? Así que crean. Así que crean. Y a ustedes que ya tienen las tarjetas de oración, fíjense, nos están formando. Y a ustedes ahora que no tienen tarjetas de oración, quiero que volteen para acá. Denme toda la atención, su atención. Ahora, ¿cuántos se dan cuenta en esta semana de reuniones a través de la escritura y a través de lo que han leído que Dios ha prometido hacer esto en los últimos días? O si Él lo prometió y será en el último día. Ahora pueden ver, creo que la ciencia, un notable científico vino el otro día. No el otro día, ha pasado ya un tiempo. ¿Alguna vez han escuchado del detector de mentiras que le ponen a los criminales? Este hombre era un crítico y un incrédulo. Estaba en Chicago, Illinois, en la iglesia del hermano Matson Bose. Él era un científico y me conoció, vino a la casa un poco después. Él estaba maravillado de esa luz. ¿Cuántos tienen la foto? ¿La han visto alguna vez? Levanten su mano. Ahora, en lo que a mí se refiere, esa es la misma luz que estuvo con los hijos de Israel. ¿Cuántos saben que Jesucristo es esa luz? ¿Cuánto Jesús estuvo en la tierra? Él dijo, salí de Dios y vuelvo a Dios. Y cualquier estudiante de la Biblia sabe que el ángel del pacto fue la luz que guió a Moisés. O Moisés la guió, la siguió por el desierto. ¿Es eso correcto? Miren, cuando él estuvo en la tierra, dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo de Dios. Yo soy la roca que estuvo en el desierto. Ellos dijeron, eres un hombre que no tiene más de 50 años y dices que has visto a Abraham. Ahora sabemos que estás fuera de sí, entre paréntesis, loco, y que tienes demonio. Él dijo,
antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Es eso correcto? Cuando él estuvo en la tierra, miren lo que hizo cuando él estuvo en un cuerpo de carne. La palabra dice que él lo hizo. Él dijo, un poquito más y el mundo no me verá más, porque él se estaba yendo. Pero vosotros me veréis, si esa es la iglesia. Sí, esa es la iglesia. Vosotros me veréis, porque yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, después que él resucitó, ascendió al cielo, al Padre, regresó a la tierra con sus discípulos por 40 días y noches y fue llevado de nuevo. Él se encontró con Pablo algunos meses después de eso en el camino a Damasco y fue derribado. Y cuando Pablo volteó para arriba, ¿qué estaba allí? Una columna de fuego. ¿Es eso correcto? Y una voz salió de ella diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor, al cual estoy persiguiendo? Él dijo, soy Jesús, el mismo Dios que estuvo en el desierto con los hijos de Israel, que habitó en un cuerpo que él mismo se había creado, un tabernáculo de carne, y a través de ese cuerpo santificado dio esa sangre, la cual no fue traída por deseo sexual. Y al dar esa vida, esa sangre vertida en el Calvario, santifica nuestra vida y el mismo Espíritu Santo viviría en la iglesia para continuar la obra de Cristo. Perfecto. 77. Ahora, los últimos días han llegado. Aquí está él. Ha sido fotografiado cuando George J. Lacy, el jefe del, perdón, del FBI de huellas digitales y documentos, se paró frente a la gente en Houston, en el laboratorio Shell, y dijo, yo mismo he sido un crítico del señor Branham. Yo dije que era psicología. Él dijo, pero la psicología, el ojo mecánico de la cámara no capta psicología. La columna de fuego estaba suspendida allí, golpeó el lente. Ese es el jefe del FBI, de huellas digitales y documentos. Está colgado en Washington con derecho de autor. El único ser sobrenatural que alguna vez haya sido fotografiado. Ahora tenemos la fotografía de ello, ¿no es así? Tienen el derecho de preguntar en el estudio Douglas y demás que la tomaron George J. Lacy. Búsquenlo en mi libro. Allí está su nombre, lugar y todo. Pregúntenle, lo verán. Desciende, hace la misma cosa, se mueve y se prueba a sí mismo. Ahora, si es el mismo Cristo obrando a través de un pecador salvo por gracia, obrará a través de usted, un pecador salvo por gracia, y dará el mismo testimonio que dio cuando estuvo en el inadulterado Hijo de Dios, porque las obras que yo hago vosotros también las haréis. ¿Es eso correcto? Esa es la Escritura, amigo. No hará ninguna cosa al menos que la Escritura diga que fue así. 78. Ahora, sean reverentes ustedes, gente. ¿Todos los 50 se formaron? Muy bien, Señor. Ahora, tengo un grupo aquí para orar y yo estoy confiando en Dios que Él hará algo por estas personas porque yo sé que están en necesidad. Ahora, los que no tienen tarjetas de oración, que están enfermos, quiero que levanten sus manos casi por todo el lugar. Ahora vean para este lado. Comiencen a orar como la mujer junto al pozo. Ahora, la primera cosa es que no podemos quedarnos con cada uno para el discernimiento. Nos damos cuenta de eso. 79. ¿Estos son ustedes los que se va a orar? Usted está aquí, es el paciente. ¿Tiene tarjeta de oración? ¿Tiene una tarjeta de oración? Pase para acá. Muy bien. No lo conozco. Dios sí lo conoce. Somos desconocidos uno para el otro. En lo que a eso concierne, si eso es correcto, permita que la audiencia lo sepa, levantando sus manos juntas. Aquí está un hombre, él y yo. Nunca nos habíamos conocido. Él es más joven que yo. No lo conozco. Nunca lo he visto en mi vida. Él es un hombre. Aquí está. Estamos conociéndonos por primera vez. Si esto no es igual como en los tiempos de la Biblia, cuando Pedro vino al Señor Jesús o cuando Felipe fue encontrado por Natanael.
Ahora, si el Espíritu Santo, si Jesucristo está aquí, y lo que sea que esté en su corazón, como la mujer junto al pozo, y así sucesivamente, lo que sea que esté en su corazón, yo no lo sé, pero si Dios lo revela y me dice algo que usted sabe que yo no sé nada al respecto, ¿creerá que fue el Señor Jesús permitiéndolo? ¿Lo hará? ¿Cuántos en la audiencia lo creerán? Ahora, aquí va el reto. Si les he dicho la verdad, si he dicho la verdad referente a Jesucristo, él está obligado a respaldar esa palabra. Sí, Señor. Y si no, él no hará nada. Cristo no se involucrará en un error. Ustedes saben eso. Él no bendecirá un error, pero él está obligado a respaldar la verdad. Yo digo que él no está muerto, él está vivo. Y él está vivo aquí mismo en esta noche, ¿ven? Ahora, yo soy un hombre, tengo que pararme frente a él, así como ustedes tienen que hacerlo. 80. Ahora, si yo viniera aquí arriba y pusiera mis manos sobre ustedes diciendo, aleluya, gloria a Dios, usted se pondrá bien, gloria a Dios. Eso es correcto, ¿ven? La Biblia dice, la oración de fe salvará al enfermo. Y yo pudiera tener fe para creer eso. Usted tiene el derecho de creer eso. Pero ¿qué si ahora el Espíritu Santo viene y va al pasado y le dice algo que usted sabe que yo no sé nada al respecto? Usted sabrá si eso es correcto o no. Entonces, si él sabe en dónde ha estado, él ciertamente sabrá lo que es. ¿Es eso correcto? Ahora, sean reverentes. Quiero que adoren al Señor, pero cuando, si por lo menos tengo uno de vez en cuando, los que sean en unos minutos entonces para poder ir con los de la audiencia. Pero ¿cuántos prometen por la gracia de Dios que creerán si Dios obra? Solamente este hombre y yo, conmigo y nuestras manos levantadas, que nunca nos hemos conocido antes en la vida, solamente aquí, ahora, que el Señor lo conceda. Párrafo 81. Ahora solamente quiero que me responda. Ahora, usted está consciente que algo está sucediendo, un sentir muy sagrado. ¿Es eso correcto? Levante su mano. Ahora, a la audiencia, si no sé si lo pueden ver o no, el hombre, entre él y yo está esa luz que ustedes tienen en la fotografía parada allí ahora mismo. Veo al hombre desvaneciéndose frente a mí. Y está aquí por un niño, eso es correcto. Alguien más es un niño. Es un bebé de aproximadamente 3 meses, solamente un pequeñito. Y usted, el bebé tiene problema en el corazón, eso es verdad. Usted no es de aquí, usted es de Indiana. Anderson, Indiana. Vaya a casa y encuentre a su bebé bien en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo cree? Solamente tenga fe, no dude, crea, crea a Dios. Ahora, todos ustedes creen muy bien. Párrafo 82. Ahora, si no le digo ni una palabra de discernimiento, ¿ustedes creerán? ¿Verdad que sí? Entonces continúe y su artritis no la molestará más. Hermano Kid, lo conozco a usted, por lo tanto no trataré de discernir. Voy a orar por usted. Querido Dios, sé que este querido hermano anciano, predicador, estaba predicando antes de que yo naciera. Oro por él. Él ha sido precioso para mí. Vi como tú lo trajiste en la conversación por teléfono cuando oramos por él, acostado en el hospital con un ataque de corazón. Tú lo sanaste. Aquí está, entrando ya a los 80 años de edad. Oro para que tú lo bendigas y a esta pequeña y adorada esposa suya también, que ha trabajado en minas de carbón con sus propias manos para enviar a su esposo a misiones del Evangelio a predicar la palabra. Los amamos. Una parejita muy dulce, que no conozco otra. Yo oro, Padre, que prolongue sus días y al hablar con ellos y ella llorando y diciendo, hermano Branham, estoy muy vieja y no sé qué hacer. Veo que la necesidad es muy grande. Ayúdala, Señor, bendícelos y que las bendiciones de Dios reposen sobre ellos. Esta condición que está creciendo en sus ojos, yo oro, Dios, que sea sanada. Yo oro, Dios, que tú sanes a nuestra hermana. Esa condición estomacal en su cuerpo sea quitado de ella. Todos los padecimientos que ellos puedan dejar a través de Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermano Kid. Dios le bendiga, hermana Kid.
No, no, es ¿qué es, hermana Kir? Fue sanada estando parada aquí en la plataforma. Le extendí la mano y le dije que se había ido. El cáncer se había quitado, así que, gloria a Dios, vean. Así es como se supone que debe, como lo hizo. 83. ¿Cree usted que el Señor puede sanarlo? Ha estado muy nervioso, ¿verdad que sí? Tiene su estómago todo descompuesto. Eso es correcto, ¿ven? Pero quiere comer. Siga adelante y coma. Créalo con todo su corazón. Vaya y coma. Jesús lo sana. Ahora, ¿lo cree con todo su corazón? Si Jesús me dice cuál es su problema, ¿lo creerá con todo su corazón? Muy bien. La condición en su espalda lo ha dejado, así que puede seguir su camino y ser sanado. ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Todo? Muy bien. El problema del corazón se va de usted. Puede seguir su camino y regocijarse y ser feliz. ¿Lo cree? También tiene problema en la espalda, así que siga su camino y sea feliz. Diga, gracias, Señor Jesús. Usted tiene un problema. Es el hombre el que se está levantando. Pero aparte de eso, de estar nervioso, problema en el corazón. Así que solo siga su camino y regocijándose. Jesucristo le sana. 84 por último. Si no le digo ni una palabra a usted, si solamente oro, ¿cree que Dios lo sanará? ¿Puede venir? Pongo mis manos por la unción del Espíritu Santo y la comisión de Jesucristo sobre este hombre. Que pueda ser sanado para el reino de Dios. Amén. Dios le bendiga. ¿Lo cree, hermana, con todo su corazón? Hermano, ¿no tiene tarjeta de oración? La señora sentada aquí atrás orando por un hijo que tiene una condición nerviosa o presión nerviosa. Usted misma está nerviosa y está allí sentada orando por eso. Y eso es correcto. ¿Levantaría su mano? Muy bien, vaya a casa. Tiene lo que deseo, ¿ven? ¿Qué tocó ella? Ella nunca me tocó a mí. Ella tocó al sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades. Venga, en el nombre del Señor Jesús, que pueda ser sanado. Concédelo. Si no le digo ni una palabra a usted, ¿cree que sanará de todas maneras? Pero su problema femenino la ha dejado. Puede continuar su camino. ¿Lo cree? ¿Cuántos allá lo creen con todo su corazón? Si pueden creer, pueden recibir aquello que pidieron. ¿Cree que Dios la conoce, señora? Si Dios me dijera algo de usted, que usted sabe que yo no sé, supongo que usted no me conoce más que por mi nombre. ¿Es correcto? Si el Señor Jesús me revelara su presencia, ¿usted cree que está en su presencia? ¿Es eso lo que siente? Usted es una persona muy buena, porque tiene un buen sentir en su espíritu. Vea, tiene una condición en el riñón. Tiene una condición nerviosa que la está molestando. ¿Es eso correcto? ¿Verdad que sí? Usted no es de aquí. Usted es de Lebanon o Ohio. Y eso es correcto. Usted no cree como su usted me cree como su profeta ahora con todo su corazón. ¿Cree que Dios sabe quién es usted? Si él supo quién era Pedro, él sabrá quién es usted. ¿Es eso correcto? Muy bien, señora Alexander. Puede irse a casa y ser sanada. Jesucristo la sana. Tenga fe, no dude, créalo con todo. Amén. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continúe, por favor, hermana Margarita, en los párrafos 85 al 92. Dios le bendiga. Continuamos con su mensaje. Como el águila excita su nido. Párrafo 85. Quiere alabar a Dios. Ahora, levanten sus manos y adoren a Dios si sienten que les gustaría darle gracias a Él. Señor, te damos gracias por tu bondad, que la gente realmente pueda entender, Señor, que estás presente aquí para hacer simplemente las cosas que prometiste que harías. Que así sea, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora venga, hermana, crea, Señor Jesús, oro que tú puedas sanarla y restablecerla. Amén. Dios le bendiga, hermana. Venga ahora, si no digo nada, ¿creerá que el Espíritu Santo está aquí? ¿Cree que yo le creo a él?
Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Las visiones me debilitan. Tengo que estar al pendiente o salir otra vez de ellas un momentito. Dios le bendiga. Vaya y sea ahora sanado. Venga, hermano, ¿cree usted? En el nombre de Jesucristo, que sea sanado. Amén. Venga, hermano, en el nombre de Jesucristo, que sea sanado. Amén. Venga, hermano, usted ha estado sentado allí, conmocionado en victoria. Así que vaya y sea sanado, en el nombre de Jesucristo. Venga, mi hermano, en el nombre de Jesucristo. Vaya y sea sanado. Amén. ¿Le cree a él, hermana? En el nombre de Jesucristo, vaya y sea sanada. En el nombre de Jesucristo, vaya y sea sanada. Un momento, la dama sentada en la parte de atrás, allá muy atrás, mirándome, orando, tiene problemas en la cabeza, dolores de cabeza. Vaya, Jesucristo la sana ahora. Puede irse y ser sanada. Dios le bendiga. Debería de conocerlo. Su rostro me resulta familiar. En este momento no puedo reconocer quién es, pero lo conozco de alguna forma, pero no sé nada de usted. Pero está parado aquí porque tiene un deseo, que le se ha quitado un crecimiento, una verruga en el talón, en el pie. Vaya, créalo, lo recibirá en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo creen? Tengan fe ahora, no duden, solo crean. ¿Qué tal? ¿Cree que las cosas que ha visto vienen de Dios? Ahora algo está pensando, perdón, ahora algo está pasando allá afuera. ¿Están creyendo? Eso es bueno, debería de concluirlo. Soy un desconocido para usted, usted es un desconocido para mí, pero Dios nos conoce a ambos. Si él me revela cuál es su problema, párrafo 86. Esta es la escena, igual como fue Jesús. Fue una vez y se sentó en el pozo. Y una mujer samaritana salió y él caminó hacia ella y le dijo lo que estaba en su corazón. Ella le creyó y dijo que esa era la señal del Mesías. Eso es correcto. Un hombre y una mujer que se encontraban por primera vez. Aquí estamos un hombre y una mujer, otra vez, encontrándonos por primera vez. Levanto mis manos, que nunca he visto a la mujer hasta donde yo sé. Ella dice que nunca me ha visto, pero él es Dios, y él sabe. Ahora lo que hago es solamente rendirme al Espíritu Santo, y no tratar de usar mis propias palabras. Solamente me estoy rindiendo al Espíritu Santo. Y él me dice, juzguen ustedes mismos. Está extremadamente nervioso. Es por eso que quiere que se ore. Tiene un ser amado por el que quiere que se ore. Está en el hospital. Es su esposo. Yace sobre su espalda paralizado. Eso es correcto. Son de Dayton. Eso es correcto. Usted es Opal Williams. Regrese a casa y reciba aquello que ha pedido. Tome eso y póngalo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo cree? Tenga fe en Dios. Levante sus manos y diga, gracias, Señor Jesús. Solamente adórenle. Venga, mi hermano, en el nombre de Jesucristo, sea sanado. En el nombre de Jesucristo, que mi hermana sea sanada. Señor, vengo. Venga, querido hermano, en el nombre del Señor Jesús, que pueda ser sanado. Bendiciones, hermano. Venga con el niño pequeño. ¿También quiere oración o solo la dama? Señor, oro que tú lo sanes y que se restablezcan, que se recupere completamente en el nombre de Jesús. Amén. No duden y vayan creyendo. Ahora estén conscientes de la presencia de Dios, en el nombre del Señor Jesús, sean sanos, concédelo, Señor. Párrafo 87. Oh, Señor, mientras esta joven mujer viene en el nombre de Jesucristo, que pueda ser sanada, mientras pasa
bajo la sombra de la cruz. Tengan fe. ¿Cree que puede irse ahora a comer? Su úlcera se ha ido. Vaya y coma su cena. Amén. Turno de la gente de color. Son tan sencillos para creer. Son unos grandes creyentes y han tenido un tiempo difícil. Mire, aquí viene otra mujer de color. ¿Somos desconocidos uno del otro? No la conozco. Usted no me conoce. Ahora aquí está un cuadro hermoso. En los días de nuestro Señor, en San Juan, el capítulo 4, si la Biblia aún vive, dejen que Dios pruebe que vive. Soy un anglosajón, usted es una etíope por naturaleza, por nacimiento de color, por raza. Jesús era judío, ella era una samaritana, y ella dijo, tenemos segregación. No es costumbre que ustedes, judíos, le hablen a cualquier cosa a los samaritanos. Pero Jesús le hizo saber rápidamente que Dios era Dios de todas las naciones. El país en el que vivimos con diferentes colores no tiene nada que ver con nuestra alma. Podemos darnos transfusiones de sangre uno al otro y demás. Todos somos criaturas de Dios. Fuimos criados en diferentes partes del país y algunos somos amarillos, algunos cafés, otros son blancos, algunos negros. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Todos somos del mismo árbol. Adán, criaturas de Dios. Párrafo 88. Ahora, esta sería una escena perfecta en la Biblia. La primera vez que nos encontramos, si Dios me revelará en su corazón, usted sea el juez solemne. Si Dios revela el por qué está aquí o algo que usted sabe que yo no sé nada al respecto, lo creerá solemnemente y hará como la mujer y ir a decirle a su gente verdaderamente el Espíritu Santo está aquí haciendo la obra del Señor Jesucristo, puesto que lo he visto a él obrando entre su pueblo. Así como la mujer fue y dijo, venid y ve a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? Vean, esa fue la señal del Mesías. ¿Estaría dispuesta a hacer lo mismo? ¿Pondrán todas las personas de color que están aquí o todos harán lo mismo? ¿Creerle a él con todo su corazón? Ahora, junto a mi Biblia, nunca he visto a la mujer en mi vida. No sé ni una sola cosa de ella. Ahora, me supongo que esta es la primera vez que caminamos cara a cara en nuestra vida. Si es eso correcto, solamente para que la gente lo vea. Ahora, si Dios todavía es Dios y Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, entonces Él guarda su palabra. Si no es así, entonces Él no es Dios. No ha resucitado entre los muertos. Pero si ha resucitado entre los muertos, entonces lo ha hecho por cada uno de ustedes. Aquí está un cuadro perfecto de la Biblia, otra vez, que Dios lo conceda, y yo sin saber. Párrafo 89, ahora, no tengo que mirar, eso no tiene nada que ver con el asunto, pero Jesús platicó un momento con la mujer, y ahora, si Dios me dice cuál es su problema, entonces creerá. Porque usted sabe que yo no sé, usted está nerviosa, es su principal problema, lo cual ha provocado que tenga problema estomacal. Eso es correcto, eso es exactamente correcto. Ahora, ¿lo cree? Usted dirá, hermano Branham, tal vez usted adivinó eso. Vea, veamos qué más tiene él que decir. Si hay otra cosa mal con usted, es un nódulo en su pierna izquierda. ¿Creen ustedes? ¿Piensan que estoy adivinando? Ella es una buena persona, con un buen espíritu. El ángel del Señor está parado entre ella y yo. En el día del juicio lo sabrán. El ángel que ustedes miran en la fotografía está a 2 pies 60 centímetros, 60.9 centímetros, de donde estoy parado ahora mismo.
Vea esto, hermana. De nuevo, usted tiene un amigo por el que quiere que se ore. Paralizado. ¿Lo cree ahora? Vaya a recibir lo que ha pedido. Hermana, créalo con todo su corazón. Párrafo 90. ¿Creen todos ustedes con todo su corazón? Dios le bendiga, hermana. Mientras usted está parada aquí, ¿cree que esta artritis la dejará? Muy bien. Venga, el niño pequeño, ¿cree con todo su corazón, Señor? Señor, mientras impongo las manos, oro que en el nombre de Jesucristo que le conceda su sanidad. Amén. No lo dude, hermano. Solo créalo ahora. Venga ahora. Sigo sintiendo que alguien está pensando que estoy leyendo la mente de alguien. Hermano, si no sabe otra cosa mejor que eso, Dios tenga misericordia de usted. Aquí pongo su mano en la mía. Señor, si Dios me revela viendo para este otro lado, no leyendo su mente, usted quite su mano si le digo la verdad. Y después podrá irse a casa y no tendrá más esa asma. Dejará de toser. Si eso es correcto, levante su mano. Vaya, hermano. Dios le bendiga. Venga, hermana. Querida, Señor, oro que tú la sanes y la restablezcas en el nombre de Jesús. Un momento, hay una mujer de color que continúa apareciendo frente a mí. Una mujer, desde que se oró por esa mujer de color, ha estado apareciendo aquí. El jalón viene de este, sí, sentado justo allí con diabetes. ¿Cree que el Señor Jesús la sanará? Levántese, usted está orando. ¿No es así, señora? Si eso es correcto, levante su mano para que pueda verla. Muy bien, vaya a casa y sea sanada. Jesucristo la sana. Sí, señor. Párrafo 91. ¿Ven el poder del Espíritu Santo después de la sanidad de la pequeña niña? Saliendo de alrededor de ella y uniéndose. Hermano, cuando uno nos juntamos unánimes en un solo lugar, algo sucede. Tiene que suceder. Vea, si deja de dudar y solamente dejan al Espíritu Santo actuar a su manera. Venga, hermana, en el nombre de Jesús, sea sana, hermana. Pongo mis manos sobre usted con la unción del Espíritu Santo. Sea sanada en el nombre de Jesús. Venga, mi hermano, en el nombre de Jesucristo, sea sanado, hermano. Venga, hermana, solo vaya regocijándose, alabando a Dios. En el nombre de Jesús, sea sanada. Venga, en el nombre de Jesús, sea sanada, hermana. Venga, hermana, y creo, si tan solo cree en él ahora, en el nombre de Jesucristo, sea sanada. Amén. En el nombre de Jesucristo, sea sanado. Venga, venga, hermano, traiga a su pequeño. ¿Lo cree ahora? En el nombre de Jesucristo, sea sanado. Venga, hermana. Nombre de Jesucristo, sea sanada. Oh, ¿cómo puede soportar esa presión? El Espíritu Santo solo abriéndose paso. Pareciera como si la audiencia se estuviera poniendo neblinosa. El hombre sentado allí buscando el bautismo del Espíritu Santo, sentado en la parte de atrás, créalo con todo su corazón, Señor, y lo recibirá. Venga, hermana. En el nombre de Jesucristo, sea sanada. En el nombre de Jesucristo, que este aparato ortopédico sea quitado del bebé y que pueda caminar. En el nombre de Jesús, no dude. En el nombre de Jesucristo, sea sanada. Venga, hermana. En el nombre de Jesucristo, sea sanada. En el nombre de Jesucristo, sea sanada. En el nombre de Jesucristo, sea sanado. La dama allá con problemas en la espalda, Jesucristo la sana. Salga ahora, no dude. Venga, en el nombre de Jesucristo sea sanada. ¿Lo cree? Si Dios me dice su problema, lo creerá. El hombre en el catre está creyendo, Señor. En la camilla de la ambulancia, usted apareció ahorita enfrente de este hombre. Usted es un ministro, tiene asma. Reverendo Dalton, puede irse a casa, sea sanado. Jesucristo lo sana. ¿Cree que Dios lo sanará?
que le quitarás ese cáncer de muerte de usted? ¿Lo acepta con todo su corazón? Sí, es así. Si es así, usted morirá acostado allí solemnemente. Vivirá si confía en Dios, si lo cree y cree que Él le sanará. Tome lo que tiene allí y váyase a casa y sea sanado en el nombre de Jesucristo. Párrafo 92. Para terminar, ¿cuántos aquí creen que Jesucristo está aquí? ¿Cuántos creyentes hay aquí? Levanten sus manos. ¿El joven acostado allí en la camilla lo cree? ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos quieren creer? Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. ¿Creen eso? Entonces pongan las manos uno sobre el otro. Pongan las manos el uno sobre el otro. Solamente levántense todos. Pongan sus manos el uno sobre el otro. Aquí está. Eso es ahora. Oren por la persona que tienen puestas sus manos. Ahora Jesús, en el nombre de Jesucristo y el Hijo de Dios, yo condeno al diablo. Sal, Satán, estás derrotado. Deja ir a esta gente en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios les bendiga de esta manera, mis amados hermanos. Hemos cumplido con este glorioso mensaje, como el águila excita su mirada. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos. Día 15 de agosto del año 1959. Que quede plasmada en cada uno de estos corazones. Tenemos un tiempito más y vamos a continuar con este compañerismo. El siguiente mensaje al expirar se titula La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de agosto del año 1959. Es realmente para nosotros este de continuar con la lectura de este glorioso mensaje. Iniciamos con este mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 5. Angosta, del año 59-08-23, párrafo 1. Gracias, hermano Neider. Me di cuenta que están moviendo el micrófono o el volumen. ¿Me pueden oír bien ustedes? Eso está bien. Gracias. La pequeña perturbación hace tan solo unos cuantos momentos fue un hermano que estacionó su carro en el lugar equivocado allá afuera. Creo que la gente quería que lo moviera. Eso era todo. Y él, este de aquí, ¿qué tal si yo me quito esto? ¿Me pueden escuchar bien? Yo, eso es el dicho de Kentucky. Le estábamos ladrando al árbol equivocado. Yo estaba hablando hacia este micrófono y se supone que debe de ser este. Eso está bien, gracias, hermano Gene. Ahora, hoy es párrafo 2. Estamos contentos de reportarles sobre las reuniones en Middletown, Ohio, que fueron las semanas pasadas. Ahora ya es la semana antepasada. Ese fue un tiempo glorioso para nosotros. La congregación no era muy grande, pero fue allá lejos en la región que ellos llaman Chautauqua, muy en las afueras de la ciudad, a 8 o 9 millas. Pero ellos, los lugares estaban llenos y ahí cabían algunas miles de personas. No soy muy bueno para estimar el tamaño de las multitudes, así que lo importante fue que Jesús se encontró con nosotros. Y eso es la parte buena, y trajo muy buenos resultados. Nosotros alabamos al Señor Dios por hacer esto por nosotros, y en esa región había algunas de las personas más finas que yo he conocido en mi vida. Y como allí estábamos tan cerca de la frontera, quizás pueda decir esto. Ellos eran 99% kentuckianos. Todo allí era de Kentucky. El hermano Sullivan dijo, hermano Branham, él dijo, ¿sabía usted que casi todo este pequeño valle que corre por aquí es Kentucky? Y yo dije, yo no sabía eso. Él dijo, sí, ellos lo son.
Párrafo 3. Y una noche en la reunión yo solo dije, ¿cuántos de aquí son de Kentucky? Levante sus manos. Y miré alrededor y pensé, ¿hay alguien de algún otro lugar? Simplemente todos eran en Kentucky. Y los resultados fueron maravillosos. Muchos reportes. Hubo un caballero que estaba pasando por aquí. Pasó y me dijo algunas cosas que habían sucedido. Y las cartas llegando y los diferentes testimonios. Y luego hubo 4. Hay un caballero aquí atrás que ahora mismo está grabado esto. Y en una cierta noche él dijo, entre paréntesis creo que él lo dijo la última noche, cuando estaba predicando sobre la pequeña águila, y él dijo que en la línea de discernimiento, pueda que haya sido en la congregación, yo no sabría decirle cuál, pero hubo un hombre que se levantó de la audiencia y el Espíritu Santo comenzó a hablar con él y le dijo que él no era de esa región, pero él era de la India, de la Indiana, de algún lugar en Indiana, y dijo que tú no estás aquí por ti mismo, tú estás en lugar por un pequeño bebé tuyo, de unos cuantos meses de edad, quizás 3 meses, y algo como eso, y lo iban a operar, y le tenían que sacar el corazón, y era una condición muy lastimosa. Sus pequeños pulmones se habían hinchado, su pecho, su pequeño estómago se había caído mucho, y le dijo que se fuera a su casa, que no dudara. Si él no dudaba, él encontraría al bebé bien. Párrafo 5. Ahora el testigo está en el siguiente cuarto ahora mismo, y quizás el bebé está en la audiencia. Hasta donde yo sé, los pulmones del pequeño bebé se redujeron a su tamaño normal y el pequeño estómago se volvió a su lugar normal. Y el hombre que está grabando la cinta aquí, una de las cintas esta mañana, trajo a la madre, al padre y la grabadora de su vecino y los trajo. Y trajo al bebé y puso al bebé en el otro lado del cuarto y tocó la cinta, lo que fue así, dice el Señor. Y él dijo que cuando llegaron al lugar en donde el caballero vino y se presentó a sí mismo en la plataforma, dijo, el Espíritu Santo entró en ese cuarto, porque ahí estaba el pequeño bebé, arrullando y jugando y haciendo así. No necesito ninguna operación, los doctores no tuvieron que operar. El Señor operó al bebé con su gran, gran poder, y el pequeño bebé estaba sentado ahí, jugando en la pequeña cama, y la madre y padre sentados ahí. Y los vecinos, que quizás fueron un poco incrédulos de toda la cosa, ahí estaba la presencia. Si eso no es fe apostólica, yo no sé qué es. Párrafo 6. Ustedes saben, la Biblia dice que cuando Jesús había, a través de los apóstoles Pedro y Juan, había sanado al hombre paralítico en la puerta, ellos no podían negarlo porque el hombre estaba parado ahí como testigo. Así que Cristo aún vive. Alabanzas sean dadas a su nombre y qué consuelo es eso en estos días. Ahora, ese es solo uno de los muchos testimonios. Pero qué cosa es en este día el darse cuenta que él es mismo Dios con las mismas acciones maravillosas, las mismas cosas que él hizo. Él lo hace de la misma manera hoy. Porque Él es el mismo de ayer, hoy, por siempre. Nosotros estamos agradecidos de tener el privilegio de poder estar reunidos en esta mañana en su nombre. Ahora, oren por nosotros mientras viajamos de un lugar a otro para servir al Señor con la capacidad con la cual Él nos llamará. Y estamos contentos que no solo hay del tabernáculo aquí, sino de todo el país. 7. Gracias, hermana. Eso fue una cosa leal. Yo sé que el gran Dios del cielo la vio de esta misma forma. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Salud, hermana. Como la hora sexta, y a Jesús. De...
Dios nos dio.